A veces pensamos en la introversión y la extroversión como dos polos de la personalidad que se excluyen mutuamente. De hecho, desde que somos pequeños, desarrollamos cierta atracción por las personas extrovertidas porque asumimos que son populares, divertidas y socialmente exitosas. ¿Y qué pensamos de los niños y niñas introvertidos? Pues los encasillamos como si fueran personas aburridas, serias, poco amigables y hasta miedosas, cuando muchas veces esto no es verdad. Las niñas y los niños introvertidos tienen un mundo interno igual de importante que el de los niños populares. Y antes de forzar un cambio en nuestros hijos, independientemente de su introversión o extroversión, debemos revisar su vida interior, así como sus habilidades sociales y de vinculación. Hoy, opina con nosotros sobre las niñas y niños introvertidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Diálogos en Confianza, hoy con el tema de niñas y niños introvertidos. Y cuando hablamos de esto, hoy particularmente bajo las circunstancias de esta pandemia, es un tema que resulta de vital importancia, porque muchas personas podrían pensar que sus hijos son introvertidos cuando a lo mejor en realidad lo que tienen es una ansiedad social, o al revés, están teniendo miedo de interactuar con otras personas precisamente debido a la pandemia, les da miedo el contagio. Muchos de ellos, pues a más de año y medio de no estar con sus amiguitos, de repente pues les cuesta trabajo volver a socializar y podríamos pensar que son introvertidos cuando en realidad no lo son. Entonces es un tema importante porque pues es un tema que tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo y sobre todo reconocer si nuestros hijos de verdad tienen aquellas características que los hacen ser introvertidos, lo cual no es nada malo tampoco, o si en realidad se trata de un problema social encausado o digamos disparado por la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Así que acompáñenos, quédese con nosotros, el tema va a estar muy interesante y ya estamos listos, listas aquí con nuestros especialistas para tratar este tema y sobre todo para resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Natalia Jiménez, buenos días. Hola Marisa, buenos días. Como siempre, un placer compartir este espacio contigo, con los especialistas y con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11. También saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de la lengua de señas mexicana, Lía Vadillo e Istiel Caneda, quienes van a estar alternando a lo largo de esta transmisión. Y como bien lo decías Marisa, de repente cuando hablamos de la introversión, muchos papás no están seguros si sus hijos lo son o no. Y es por eso que en el programa vamos a darles las herramientas, vamos a darles la información para que ustedes sepan identificarlo y por supuesto también conocer las características que presentan los niños y las niñas que son introvertidos. Recuerden que si ustedes tienen dudas o testimonios, aquí en el panel de especialistas los vamos a compartir y con mucho gusto los voy a leer. Y cómo pueden hacernos llegar es muy fácil. Recuerden que no solamente estamos en vivo en La Señal televisiva, sino también a través de las redes sociales. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Ahí usted puede comentar en tiempo real y yo lo voy a estar leyendo a lo largo del programa. O si lo prefiere, también nos puede marcar a la línea telefónica, que es el 55 51 66 40 00. También nos pueden contactar a través de Twitter e Instagram. Y les recuerdo que a lo largo de los programas siempre compartimos mucha información extra sobre los temas que tratamos aquí en el programa, en la emisión en vivo. Y esta información, como páginas de internet, referencias bibliográficas y también información de los especialistas, siempre quedan guardadas en el blog de Diálogos en Confianza. Ahí usted también va a poder encontrar el link al programa completo. Así que no se preocupe si en algún momento no alcanza a notar alguna página o algún teléfono. Esa información siempre, siempre queda guardada. Y finalmente, le recuerdo que en el podcast de Spotify están las más de 2,000 emisiones. Así que Diálogos en Confianza está en todas las plataformas y como siempre, usted forma parte de esta conversación, Marisa.
Muchas gracias, Natalia, y le voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros Javier Gómez Toledo. Él es psicoanalista lacaniano con una maestría en psicoanálisis y especialista en niños y adolescentes. Es miembro del grupo de investigación en psicoanálisis acerca del cuerpo y sexuación en psicoanálisis en la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Hola. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Javier. Hola. Muchas gracias. Y también está con nosotros Miriam, bueno, primero le presento a Lucía Guadalupe Bautista Morales. Ella es maestra en psicología y en terapia psicoanalítica del Centro Integral de Salud Mental de la Ciudad de México, el CISAME. Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Y también ya está aquí con nosotros Miriam Melo. Ella es maestra en sensibilización educativa y psicoterapeuta especialista en niñas, niños y adolescentes. Bienvenida. Gusto. Miriam, muchísimas gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Y bueno, les decía yo al principio que el tema de la socialización, pues es un tema muy importante en estos tiempos. No solamente los niños, la verdad es que los adultos también nos está costando trabajo volver a socializar. No sabemos si estamos en riesgo o no estamos en riesgo. Como que todavía tenemos miedos. Si nosotros los tenemos así, imagínense cómo lo viven los niños. Los niños también tienen este miedo social. Y, bueno, pues a veces se van perdiendo estas habilidades. ¿Cómo es que el confinamiento nos ha afectado y les ha afectado particularmente a los niños en estas habilidades sociales? Vamos a ver la siguiente información. Desde que salimos del vientre de nuestra madre, nuestro cerebro es como una pequeña bombilla que brilla gracias a todos los estímulos que llegan del exterior. Y una fuente de energía para nuestro cerebro es la interacción social que nos permite aprender no solo palabras y conceptos, sino que nos lleva a desarrollar una inteligencia social. Por eso, si un niño es privado del contacto con otras personas, si no es sostenido en brazos, si le faltan oportunidades de relacionarse y de experimentar lo que es estar en sociedad, las consecuencias pueden ser negativas para él y su vida futura. En este contexto, la interrogante obligada es: ¿qué efectos ha tenido para la inteligencia social de niñas y niños la pandemia de COVID-19? ¿Es posible que algunos niños o niñas hayan perdido las ganas de estar en la escuela o de convivir con sus amigos? Diversos reportes sobre salud mental e infancia, escritos por la Secretaría de Salud y por sus instituciones como el Centro Integral de Salud Mental o el Consejo Nacional de Salud Mental, nos dicen que los niños y las niñas han llegado a experimentar ansiedad al estar fuera de sus casas. Por eso, e independientemente de si tu hija o hijo es introvertido o no, procura que sus vínculos sociales se fortalezcan y ayúdale a establecer conexiones con otros niños y niñas de su edad. Un tema, la verdad, le decía yo, muy interesante, pero además ahorita que veíamos justamente estas imágenes donde vemos a esta chiquita que va cargada por su madre y que trae su mascarilla, pero también la careta. Uh-huh. Ahora nos hemos, los adultos, medio acostumbrado a eso. Claro. Pero para los niños debe de ser realmente terrible, ¿no? Sí, pero también se están adaptando. Uh-huh. Bueno, en algún momento un pequeñito hizo un dibujo de una persona y me llamó mucho la atención porque ahora los niños hacen el dibujo con el cubrebocas. O sea, no es nada más el dibujo de la persona, sino que también empiezan, ¿no? Ya como lo incluyen. Lo incluyen, como si fuera parte ya de su, sí, de su personalidad. Sí, claro. Sí, incluso en los juegos, en la terapia de juego, que es la terapia que yo manejo con ellos y con ellas, uh-huh, lo hacen muy bien, ¿no? O sea, y integran ya el cubrebocas, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es en primaria baja, media, ¿no? Quizás a los que más les pueda costar trabajo es de primaria alta hacia secundaria, ¿no? Uh-huh. Pero como los niños se adaptan muy bien, de determinada edad, ellos y ellas fácilmente lo han integrado como parte ya de su día a día. Entonces, uh-huh, creo que uno de los problemas quizás más que hay que observar más son de primaria media, alta y adolescencia, ¿no? Ellos, uh-huh, sí creo que les está costando un poco más de trabajo. Sí, ahora, por ejemplo, digo, yo algo que me parece interesante lo que comentas es justo lo que a lo mejor tenemos que ubicar
es la representación que los niños hacen de lo que está pasando, ¿no? Sí. Sí. O sea, sí es muy interesante ver cómo los niños en parte se han como podido, pues sí, adaptar, pero cada niño en su singularidad hace una representación de lo que está aconteciendo, ¿no? Uh-huh. Del virus, de la idea de lo extraño, de la idea de lo ajeno, de la idea de lo otro, digamos, de la experiencia infantil. Uh-huh. Y esto que dices del cubrebocas es muy interesante, ¿no? Porque es como si el niño se apropiara de eso como parte de su imagen que está en constitución. O sea, el niño está construyendo una imagen propia en este tiempo, por eso es algo de las cosas que más han afectado también a los niños. Uh-huh. Pero el cubrebocas apareciendo en un dibujo es como algo que se incorpora a la imagen sí, del cuerpo, ¿no? Sí. Del niño, ¿no? Entonces... Sí. No es todo, la verdad, es que tan desalentador en ese sentido, aunque, por supuesto, hay muchos efectos que pero lo hablar. Que representa, digamos, y que es el tema central de hoy, es qué tanto es una ansiedad social por parte de los niños y qué tanto es introversión. Y en ese sentido, ¿cómo podríamos definir qué es ser introvertido y qué es ser tímido y qué es tener una ansiedad social? Claro. Bueno, realmente yo me iría más como a empezar como a distinguir que no es lo mismo no querer estar con otro que no poder estar con otro, ¿no? Ah, ok. Es decir, un niño que no puede estar con otro, evidentemente a uno como adulto nos puede dar ciertas señales muy particulares, a diferencia de un niño que no quiere, que asume no querer, ¿no? Como igualmente un adulto podría decidir, yo asumo no querer estar con otro y a replegarme, y no es lo mismo a no poder hacerlo. Creo que ese es un criterio importante, como para hacer eventualmente un diagnóstico o también una diferenciación, ¿no? De lo que un niño o una niña le podría estar pasando también incluso en este momento. Claro. Ahora, yo creo que evidentemente en este tiempo sí hay niños que han sufrido ciertas regresiones, que podríamos llamarle así, de cosas logradas, pero que también es cierto que van a ser muchas de ellas temporales, ¿no? Situaciones que sí se habían podido lograr, pero que eventualmente con esto que está aconteciendo, el orden de lo traumático, como que se detiene. ¿Y se recupera? ¿Sí se puede recuperar? Sí, yo creo que, bueno, igual me gustaría agregar que algo que nos podría ayudar a diferenciar entre un niño que es introvertido y un niño que está presentando ansiedad social es que el niño introvertido no es que esté sufriendo por elegir estar con menos personas. O sea, un niño introvertido puede... disfrutar de estar en soledad, de hacer algunas actividades, que también no es tanto como con grupos, pero sí hay un factor importante, que el niño introvertido sí siente felicidad y siente placer de estar también como en este momento, ¿no? O sea, y un niño que tiene ansiedad social va a sufrir, ¿no? Por estar conviviendo con la gente, porque podría sentir temor de tener ese contacto con el otro, ¿no? Porque, o por ejemplo, el niño tímido también es un pequeño que pudiera sentir como vergüenza o temor al momento de socializar, que pudiera ser avergonzado o que se burlen de él, ¿no? O que vayan a juzgarlo por lo que hable. Entonces sí hay que, es muy diferente, ¿no? ¿Un niño introvertido es inseguro? No, es que esa es la diferencia. Hay que, creo que es importante diferenciar estas dos cosas, ¿no? La introversión tiene que ver más con su ser, pues, ¿no? Es un rasgo de carácter. Quiere decir que le gusta y que disfruta su propia compañía. Exactamente, digamos que se retrae por elección, ¿no? No es porque le tema justo a interactuar. De hecho, son niños o niñas que interactúan muy, muy bien y además... También la diferencia para mí finalmente es, uno, el niño, niña introvertido, introvertida, sí tiene que ver con el carácter, o sea, sí tiene que ver, perdón, con rasgos de personalidad, y la timidez tiene que ver más bien con una actitud, ¿no? Que detrás de eso, detrás de un niño o una niña que está temiendo algo, hay raíces, y hay raíces de miedo, puede ser angustia, puede ser ansiedad, y ahí es donde se puede maximizar un grado de timidez. Todos lo tenemos, y todos los niños, niñas lo tienen, ¿no? A lo largo de toda la vida lo vamos a tener, y puede ser temporal, pero si esto se alarga, o si es muy constante, entonces sí puede aparecer alguna fobia social. Sí, ahora, por ejemplo, algo que a mí me parece muy interesante lo que dice Miriam es como esta cuestión conceptual, ¿no? O sea, partamos de definir qué entendemos por timidez, o sea, qué entendemos social, culturalmente, por esta etiquetación de lo que es ser o no ser introvertido o extrovertido, que de antemano ya
ya antepone una etiqueta a lo que somos, ¿no? Sí. Y que define a partir de lo que dices, o sea, actitudes, comportamientos. Pero yo sí creo que, pienso que la apuesta es un poco más a ubicar el lenguaje de los niños. O sea, el lenguaje de los niños no es el lenguaje del adulto, no es el idioma del adulto, es el idioma de los niños. Y para lo que no un adulto puede ser entendido como un acto de extroversión o de introversión, eventualmente para el niño puede ser, por ejemplo, un acto de construcción o de creación de un mundo que lo constituye en su ser niño. Por ejemplo, el juego, ¿no? El juego es un momento absolutamente de repliegue muchas veces. Cuando el niño juega solo, podríamos estar diciendo es un niño introvertido porque juega solo. No, no. Que juegue un niño solo es súper... No me gusta la palabra sano, pero podríamos decir que le apunta más al orden de la constitución psíquica normal a que un niño no pueda jugar. Claro. Entonces, el juego solo, el poder jugar solo, el poder crear un mundo con sus juguetes, el poder inventarse, todo, recrear algo en soledad, podríamos decir que es una manera de introvertirse, ¿no? Hacia sí mismo, pero un sí mismo que está construyendo al mismo tiempo una relación con una afuera, con unos objetos particulares. Claro, si le agregamos el amigo... Bueno, se pone mejor la cosa, ¿no? Claro. O sea, ya con los amigos se construye otra cosa. Pero por eso digo, creo que podemos partir de ayudar a, también a la gente a entender qué entendemos por introversión, porque si yo lo miro desde el ojo del adulto, eventualmente puedo decir de antemano... Es un problema. Es un problema, o mi hijo es ansioso porque lo veo también un niño que no para de hacer cosas, o un niño que no para tampoco es algo que podemos decir... No, esta extroversión es normal. ¿Por qué es tan bien vista la extroversión? ¿Por qué un niño extrovertido es un niño divertido, es un niño muy, muy visto por los demás, ¿no? Y pareciera que ser extrovertido es más exitoso que ser introvertido. Es como un mito, ¿no? También que los niños extrovertidos tienden más al éxito, ¿no? Pero los extrovertidos, y los introvertidos que no van a tener éxito, pero son mitos nada más, ¿no? Porque efectivamente como... Dice, ¿no? Nuestro compañero es Javier. Javier, tenemos como, como ambas, ¿no? Sí. O sea, podemos por momentos ser introvertidos y por otros momentos también ser extrovertidos. Pero es una sociedad que inclusive en el mundo adulto favorece más la extroversión, ¿no? Es que además estamos en un modelo de competencia todo el tiempo. Claro. Y además tiene que ver con nuestra cultura occidental. Esto no se da en la cultura oriental. Nuestra cultura occidental tiene un modelo... que eso es lo que favorece, ¿no? Enaltece y creo que sobrevaloramos esta extroversión. Entonces, pues como los papás, las mamás, lo que quieren de sus hijos, hijas, es pues, que sean exitosos y se van a ir hacia el modelo que está vigente, ¿no? Y el modelo que está es bajo la competencia. Y si nos vamos a los colegios, eso es lo mismo que sucede, porque es lo que jalan como el modelo. Por eso ha sido... Me parece tan difícil de repente mover el modelo educativo porque está basado en este modelo social donde se sobrevalora también la extroversión. En el mismo colegio es el niño que levanta la mano, el niño que saca 10, es el niño que participa. Hay colegios que hasta la participación cuenta como... tiene un peso en la calificación, sí. Cuando eso no tendría que ser, ¿no? Porque entonces no quiere decir que los niños que no participan ni siquiera se les da la oportunidad de ver otras maneras en que puedan participar, ¿no? Creo que enaltecemos mucho como esta acción y dejamos la contemplación. Así es, que además ahora pues todos nos hemos dado cuenta que es tan importante. Cada vez que estás en una crisis o que tienes un problema o lo que sea, te dicen, ve hacia adentro, ¿no? Hay que buscar dentro de uno. Entonces, estos niños que son aparentemente introvertidos, pero que tienen un mundo propio, pues empiezan a saber contactarse con ellos mismos. ¿Y qué importante es eso en la vida? ¿Cuántos adultos no andamos por ahí diciendo que, no, es que ya me quedé solo o me quedé sola? O es que no, me siento sola. Aquí hemos hecho muchísimos programas sobre la soledad. Y eso yo me imagino que viene sembrado desde la infancia. Claro. No, y justo es un poco la imagen de lo que también podríamos decir en una sociedad como la de ahora, de pronto como que hay un imperativo de tener que estar, por ejemplo, en pareja, ¿no? O sea, como una forma de realización. En el caso de los niños, también creo que ellos están pues, inmersos en una sociedad que tiene una serie de ideales, ¿no? Que espera de ellos una serie de expectativas. Y creo que los adultos, en ese sentido, podemos pecar de sordos, de ciegos, ¿no? Por no alcanzar a escuchar o a leer, pues justo ese lenguaje, lo que decía Miriam. O sea, un niño que en la escuela eventualmente no participa, pues por ejemplo, la escuela es masiva
y eventualmente no se le da la oportunidad de ver cómo ese niño puede participar. ¿Cómo hago participar a un niño que no habla? Exactamente. ¿No? O sea, a lo mejor le puedo pedir que escriba sus ideas, le puedo pedir que dibuje lo que piensa, qué entendió de un tema en una escuela, ¿no? Como padre también, ¿cómo me puedo acercar a mi hijo si eventualmente él no es un niño que me... Porque aparte los niños no nos hablan con sus palabras tanto como a veces con sus actos o con sus representaciones o con sus juegos o sus ficciones, ¿no? Entonces... yo creo que es un poquito partir de esa oportunidad o esa posibilidad a cada niño de decir, bueno, ¿y tú desde dónde me estás hablando y desde dónde yo te estoy escuchando? Porque, bueno, si nos metemos a temas como lo de ahora, ¿no? El repliegue de los niños a los dispositivos necesarios electrónicos que tanto criticamos antes de la pandemia, ¿no? Pues podríamos decir, bueno, el niño ahí antes podía estarse defendiendo de algo del orden de la fuera, ¿no? Pensemos a alguien que dentro del hogar... no quería estar viendo una situación con los padres y eventualmente el iPad, el celular, era una forma de poder abstraerse de ese mundo. Hoy, sin eso del dispositivo, el niño se abstrae de la fuera. Exacto. Y necesita hoy hacer videollamadas con Qué amigos. Hoy ¿no? tenemos que mantener ese objeto como una vía de acceso al mundo del otro. Sí. Para poder como sostener esa red de amigos, justamente salir un poco de esta imposibilidad de no verse con otros, de no jugar con otros. Hay que mantener eso, ¿no? Creo que es lo que nos ha tocado mantener tanto a los terapeutas como a los docentes. Y que será muy interesante ver qué sucede después, porque algo que antes les decías que no, para que no se excedieran porque el mundo era fuera, ahora resulta que el mundo es ahí, en los dispositivos. En lo Entonces, ¿no? Antes era no se puede y ahora es, por favor, pon atención a tus clases, a tus cosas, a todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se irá a regular eso después? Es muy interesante. De hecho, Marisa, fíjate que nos llega el testimonio de una mamá que está viendo esta experiencia de la diferencia que ahora hay en la socialización en sus dos hijos. Nos dice, al contrario, ahora los niños quieren tener muchos amigos y algunos los perdieron por la distancia que no se ven y sus emociones están muy inestables. Ella lo dice en el caso de su hija que tiene 9 años, pero tiene otra niña que tiene 5 años y ella nos dice, lo ve más natural porque apenas comienza su ciclo de socialización y ahora es por computadora y por celular. Para ella es un poco ya más natural este tipo de socialización. Dice, porque ella sí nunca había socializado antes de la pandemia, pero ahora a los que ya lo vivieron, a los que ya tuvieron como una vida normal antes de la pandemia, por supuesto es a los que más les está afectando. Una mamá nos dice, uno de mis adolescentes desde pequeño ha sido introvertido, le ha costado mucho trabajo hacer amigos porque casi no habla, es muy callado, eso le costaba mucho en la secundaria. Él ahora ha comenzado a socializar con niños mucho más pequeños que él, esto lo puedo considerar como algo bueno o como algo malo. Ahora con la pandemia he tratado de que siga socializando con ellos, pero me preocupa que ahora que entra a la preparatoria pueda integrarse para socializar con sus pares. Y también nos hacen la pregunta, ¿en qué momento ser introvertido se vuelve un problema? Nos dicen también. También en otro, mi hija tiene 8 años y ya no quiere regresar a la escuela. Dice que está mejor en casa y prefiere sus clases virtuales. Alicia Árida nos dice, los niños y niñas tienen ansiedad por la pandemia. Y tal vez se intensifica por el miedo de la madre por protegerlos a ellos y a ellas y los abuelitos y las abuelitas. Ojalá que con este programa se pueda manejar el miedo. Todos necesitamos consejos, nos dice Marisa. Eso vamos a estar hablando, pero antes vamos a ver una entrevista con Linda Martín y después una pausa. Regresamos. La diferencia entre ser un niño introvertido y tener una fobia social es bastante clara. Tan solo 1 de cada 100 adultos o niños van a tener fobia social. Voy a empezar un poquito por ahí. La fobia social es un trastorno que está dentro del rango de la ansiedad y entonces está caracterizado por tener un miedo intenso a tener experiencias sociales o estar expuesto a ciertas cosas. Entonces, les puede tomar, si van a tener un encuentro social, les puede tomar mucho tiempo estar meditando qué van a decir, cómo lo van a decir, cuál va a ser la respuesta que las personas van a tener con ellos y demás. Entonces, esto genera un estrés prolongado, una ansiedad prolongada y muchas veces necesitan un tratamiento psicológico y psiquiátrico para poderles apoyar, porque esto es muy fácil de tratar si lo detectamos a tiempo. Por otro lado, el ser un niño introvertido, un adolescente, una niña introvertida, implica, más bien es un asunto de personalidad. Se sorprenderían o te sorprenderías de saber que casi el 30, entre el 30 y el 50% de la población
tendemos a ser introvertidos, ¿no? Entonces, es muy posible que estés educando a un adolescente o a un niño o a una persona introvertida, o a lo mejor tu pareja es introvertida, a lo mejor tú lo eres y no lo sabías. ¿Cuáles son las diferencias? Es muy importante que te des cuenta que una persona introvertida no está enferma, no es una patología, y más bien elige de tomarse algún tiempo para contemplar, para reflexionar, para evaluar la respuesta que va a dar, para prepararse antes de estar frente a una situación. Suelen ser personas más creativas, no digo que los extrovertidos no, pero estos se tomaron más tiempo y entonces cuando van a dar una respuesta suelen ser respuestas un poquito más elaboradas, un poquito más eficientes. Nos puede llamar la atención porque aunque son pequeños, pueden estar eligiendo trabajar más en solitario y de repente llegar con un producto muy bueno, muy reflexionado, muy pensado, y entonces pueden dar una mejor respuesta. Muchos niños introvertidos o niñas introvertidas suelen ser más inteligentes y más creativos en algunas situaciones, pero el tema es que la sociedad no está adaptada para los niños introvertidos. O sea, todos nos dicen casi que ser inteligente emocionalmente es ser extrovertido, hablar rápido, tener habilidades sociales, entonces estar ahí como muy alerta para las situaciones sociales y trabajar siempre en equipo y todos estar dispuestos a hacer mucho ruido. Un niño introvertido te va a decir, no, dame tiempo para poder recargar energía y entonces volver. Recuerda, la diferencia es un tema de elección y que esto no es una patología. Ciro Leonel Diego Ortiz desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 19 de febrero de 2014. José Manuel Cruz Moreno desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 2 de enero de 2009. ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo 1 de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa y celebremos la democracia. INE. Cine del 11 presenta Ciclo Comedia de Oro. Aunque tuviera 50 años, yo tiene derecho a regañarlo porque para eso soy su padre. Su hijo de usted no viene ni vendrá. Eso sería en su tiempo. Soy mayor de edad y puedo hacer lo que me dé la gana. Porque es un ingrato que ya no lo quiere sus padres. No lo puede creer. Pues váyalo creyendo. ¡Basta la barcha! Aniversario luctuoso de Joaquín Pardavé, El Barchante Neguib, con Sara García y Joaquín Pardavé. Martes al mediodía. La maestra nos dijo que ya empezó la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y también que puede haber inundaciones, tormentas y hasta huracanes. Podemos enfrentar riesgos a la infraestructura y a nuestra seguridad. Recuerda tener una mochila de emergencia con tus documentos personales, atender las indicaciones de las autoridades y no cruzar ríos ni cuerpos de agua. Infórmate sobre las condiciones meteorológicas. Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Conagua. Comienza de la mejor forma la mañana. Estar en movimiento, una forma de aprender a envejecer. Toma un café para hablar de salud o entretenimiento. El Poli tiene una rica, muy rica vida cultural. Resuelve las dudas sobre tus derechos o sobre tecnología. Para poder ayudar a una persona necesitamos ponerlos en su situación. Aprender a envejecer, lunes a jueves, 11:30 horas y domingos, 11 horas. Nació el 24 de julio de 1783. Sobresalió por su tenacidad, inteligencia y voluntad, cualidades que puso al servicio de una gran y noble empresa: alcanzar la independencia hispanoamericana del Imperio Español. Simón Bolívar, el Libertador. Miércoles, 20 horas. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte.
Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. La ruta inicia en la cascada para sentir la brisa del Salto de Quetzalapa. Para después levantar las pencas y llenar el estómago. Finalizar en la villa donde la ilusión de la Navidad siempre está encendida. Chignahuapan, México renace sostenible. Jueves, 20:30 horas. Buenos días, bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Esta mañana llegaron a México dos nuevos embarques con vacunas anti-COVID de los laboratorios Pfizer-BioNTech. Muy temprano arribaron casi 447 mil dosis y hace unos momentos se recibieron más de 296 mil. Con estos embarques, México ya ha recibido más de 74.5 millones de vacunas de diversas farmacéuticas. El 1 de agosto, los mexicanos tendrán la oportunidad de participar en un inédito ejercicio de democracia participativa, cuando se realice la consulta popular para determinar si se investiga o no actores políticos del pasado, incluidos los expresidentes. Para promoverla, brigadas de activistas recorren el país a fin de informar, orientar e invitar a la población a que participe en esta actividad. Muy importante, por primera vez el pueblo tiene el poder en sus manos y debemos de ejercer nuestro derecho. Algunos que se acercan y preguntan de qué se trata, o sea, no puede ser que estamos a días de esta gran historia y que todavía las personas estén preguntando de qué se trata. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, dada a conocer por el INEGI, la percepción de inseguridad bajó entre los mexicanos. En la Ciudad de México, en 9 de las 16 demarcaciones, se reportó un descenso en este rubro y a nivel nacional, 2 de cada 3 personas consideran que las ciudades que habitan son inseguras. Y en noticias internacionales, esta mañana el presidente López Obrador felicitó al izquierdista Pedro Castillo Terrones por haber sido proclamado presidente electo de la República de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones. También adelantó que México enviará al canciller Marcelo Ebrard a la toma de posesión del nuevo mandatario. En la cultura, Tierra de Sombras es una puesta en escena a cargo de la compañía La Rueca, basada en una adaptación libre de Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo. Cuenta la historia de Juan Preciado, un joven que creció únicamente junto a su madre y en su lecho de muerte ella le pide que para no quedarse solo vaya a Camala a buscar a su padre perdido. Para disfrutar en casa debe visitar Plataforma Contigo en la Distancia .cultura.gob.mx. Esto es todo en Cada Hora en la Hora. A las 11 del día le tendremos más información. Sigue con nosotros en La Señal del 11. Soy egresado de la Vocacional 6, soy técnico en ecología. Posteriormente estudié la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo. La ciencia no descansa. Estamos produciendo investigación para poder analizar no solo cómo es el SARS-CoV-2, sino cómo la población mexicana responde. Desgraciadamente aquí en México tenemos un problema de obesidad, tenemos un problema de diabetes, de hipertensión. El Politécnico genera no solo personas, sino valores humanos en dar una buena atención, tanto a los servicios que ofrecemos en el área de médicos, como en el trabajo que desempeñamos en el laboratorio, orgullosamente Politécnico. Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Y lo invito a que mañana, en nuestros miércoles de Saber Vivir, no se pierda la emisión. Nuestro tema va a ser: ¿ser valiente implica no tener miedo? Muchas veces pensamos que cuando vemos a una persona que es valiente es porque no tiene miedo, porque no conoce esa sensación y porque se enfrenta a todo tal cual es. Aunque la realidad no es así. Les quiero compartir una frase de Nelson Mandela que engloba muy bien lo que les quiero compartir. No es más valiente quien no tiene miedo, sino quien sabe conquistarlo.
Y es que sí, incluso las personas que vemos muy valientes, muy empoderadas, son personas que por supuesto que en algún momento sienten miedo. La cosa es que saben cómo trabajarlo y cómo ocuparlo a su favor para vencer las adversidades que se presentan en la vida. Ese va a ser el tema mañana en Diálogos en Confianza, no se lo pierdan. Ser valiente implica no tener miedo. Y continuando con nuestro tema de hoy, niñas y niños introvertidos, tenemos más mensajes que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Dolores Mesa nos dice, gracias a los especialistas por los comentarios. Considero que es importante el que los padres sepan cómo tratar a los niños introvertidos y también a los extrovertidos. Pues a veces por la presión social forzamos a los que son introvertidos y en lugar de darles confianza y seguridad, les inculcamos miedo y vergüenza. Gracias por este tema tan interesante. Miguel Farril nos dice, fomentar el diálogo con los hijos desde la empatía, sin juicios ni críticas, va a facilitar una mayor autoconfianza en el niño y el que pueda autorregular su ansiedad. El que los padres puedan hablar y preguntar cuáles son los miedos, cómo se sienten sus hijos, qué necesitan, es muy importante para poder distinguir entre un niño introvertido y un niño con ansiedad social. Berenice Torres nos dice, el programa me hace reflexionar porque efectivamente mi queja con la profesora de mi hija es que en la clase la pequeña es de por sí ya es introvertida y le costaba mucho que le dieran la palabra. Ahora con la información veo desde otro punto de vista las virtudes de mi pequeña. Y es que sí, lo comentábamos incluso fuera del corte, de repente las creencias que tienen los papás y las mamás y de repente ponerle etiquetas a los hijos que si son muy ansiosos, muy tímidos o que si son niños muy serios, hace que de repente los niños muestren esas actitudes o se la crean y no se les permite explorar las diferentes partes de su personalidad. Y sobre esto nos habla Nina Martín. Vamos a verlo. Lo que podemos aprender como papás de los niños y las niñas introvertidas es, uno, no es una patología, no están enfermos y es muy importante reconocer que dentro de la introversión hay algunas características a las que les podemos sacar mucho jugo para que estos niños y estas niñas se puedan desarrollar plenamente. Y entonces, ¿cuáles serían esas características que nos tocaría abrazar y aprender de ellos? Uno, en serio, ser reflexivos y ser contemplativos. Un niño o una niña introvertida seguramente se va a tomar más de 5 segundos en emitir una respuesta, porque lo está meditando, porque puede estar observando lo que está pasando en su entorno y después va a dar la respuesta que considera un poquito más correcta. Entonces, si nosotros como papá podemos aprender a relacionarnos con la realidad de esa manera, seguramente vamos a cometer menos errores con las personas. Otra cosa muy importante es esta capacidad de ser creativos. Ellos en soledad o ellas en soledad crean nuevas ideas. A lo mejor te vas a encontrar con que a tu hijo o a tu hija le gusta mucho hacer rompecabezas o leer un libro o investigar por su cuenta o ir a observar el bosque o el jardín o el parque, y entonces van a tener esos momentos de andar pues, solitos. Pareciera que están como abstraídos o enojados, pero no están, o sea, están en un momento como de mucha reflexión y de mucho aprendizaje. De hecho, Darwin era un niño introvertido y pues no le vamos a reclamar que haya sido quien inventó la evolución o quien hizo ese concepto, ¿no? Entonces, es importante aprender de ellos, pues que tienen habilidades diferentes y que está bien ser diferentes. Y tú también, a lo mejor si te das la vuelta y te pones frente a un espejo, tal vez te des cuenta que has forzado a veces el ser demasiado social o a veces no te has dado el tiempo como para estar solito, reflexionar y hacer como este autoanálisis, y eso podríamos aprender como papás de estos niños y estas niñas. Y es que una de las principales preocupaciones de los padres es siempre el tratar de que los hijos tengan muchos amigos, el que los hijos, y sobre todo cuando son chiquitos, uno quiere que los hijos pues socialicen, ¿no? Uno cree que ahí les estás dando como herramientas para el futuro, como que es algo que uno tiene que fomentar como padre de familia. ¿Qué tanto estas creencias pues son de los padres, pero pues no tienen nada que ver con los niños? Sí, yo creo que la parte de los niños, de los amigos, es una cuestión que a los niños se les da de facto, ¿no? O sea, que un padre quiera que su hijo tenga amigos, eventualmente podríamos decir el niño va por delante, ¿no? O sea, el niño ya encontró amigos antes de que el padre lo quiera, ¿no? Muchas veces, pero esa construcción del amigo es todo una elaboración psíquica importantísima, porque justo pensando en el miedo que tanto nos han preguntado y que se ha hablado tanto, es cuando uno se encuentra con otro, lo que se encuentra es la diferencia absoluta de lo que yo soy y no soy al mismo tiempo. O sea, me encuentro con la alteridad. Entrar al otro, al mundo del otro, con el otro, compartir un mundo y ceder algo del mío. Eso
No es cualquier cosa para cualquier ser humano. Para los niños, la experiencia previa de esto es constituirse a partir de un deseo narcisista, digamos, ¿no? Es decir, el niño siempre va a proponer, por ejemplo, a qué jugar, cómo jugar, con qué jugar, qué decir, y le dice al otro, y tú dices tal cosa, y tú decías tal cosa. Entonces, tiene que ceder esa posibilidad de que el otro también pueda decir lo que piensa y lo que quiere para poder entonces crear una tercera experiencia, que es la experiencia del juego, de la amistad, del compartimos lo semejante y somos semejantes en lo diferente, ¿no? Pero esa experiencia no es cualquiera. Por eso no solamente basta con decir, bueno, es que quiero que tenga amigos. Pues todos querríamos poder tenerlos. Sabemos los adultos, y dice el dicho, ¿no? Con los dedos de la mano y sobran dedos. ¿Por qué? Porque es una experiencia de intimidad, pero una intimidad que se construye y que los niños eventualmente la construyen a partir de su propio lenguaje, como decía hace rato, porque justo decíamos, bueno, si un niño está jugando o no, a veces para los adultos lo que creemos que es juego no es juego. O sea, el niño puede estar yo jugando con él aparentemente a un juego esquematizado, sistematizado, que yo propuse, pero no es lo que propuse como adulto lo que lo hace jugar. Es el momento en el que yo creo que está lo más aburrido su juego, es cuando el niño verdaderamente está jugando, cuando verdaderamente está construyendo, cuando verdaderamente está creando. Está siendo creativo. Exactamente. Pero es leer a cada hijo y a cada niño, digamos, en su singularidad. ¿Cómo me está hablando, no? ¿Desde qué? Desde lo que hace, desde lo que dice. Y los padres siempre queremos que los hijos sean como nosotros creemos que deben de ser. Exacto. ¿No? Sí, por ahí eso es importante, porque pensamos, como que le demandamos al niño una personalidad, ¿no? Y más bien hay que respetar su personalidad. Ha pasado con algunos pequeños que, por ejemplo, también ellos se reservan alguna información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una mamá que le pedía a su hija que le platicara todo, o sea, en extensión de la palabra, todo, ¿no? Ella decía, yo quiero saber. Entonces, curiosamente, la niña, pues no le contaba todo. ¿De qué edad de niña? La niña de 4 años. Chiquita. Exactamente. Entonces, curiosamente, con la tía sí llegaba a platicar, ¿no? O sea, y con mamá, pues no decía todo. Entonces, también esto que decías, ¿no, Javier? De también qué tanto cedes de algo tuyo, ¿no? Entonces, hay mamás, por ejemplo, o papás que le piden a los chicos que todo el tiempo sean sonrientes, porque la sonrisa también es un sinónimo, bueno, como un símbolo más bien, ¿no? De la socialización y de la extroversión, por ejemplo. Pero hay muchos chicos que prácticamente sonríen porque su mamá se los pide, cuando muy en el fondo están llenos de angustia y de miedo, ¿no? Y a veces sonríen porque temen que el otro los vaya a agredir. Entonces, con la sonrisa, ya, así y no me van fíjate, a agredir. Ahorita que dices eso, otra cosa que hacemos los padres es decirles, dale besitos, saluda, dale un beso. Eso, por ejemplo, es un ejemplo buenísimo porque precisamente ejemplifica cómo los niños se constituyen a partir del deseo del otro, son los padres, ¿no? Pero el niño se resiste. Hace ratito hablábamos, ¿no? Un niño que le pone el seguro que se lo quita, es una resistencia que uno dice, qué bueno que se quita eso, porque quien se acostumbra a esta horrible cosa del cubreboca, me parecería mucho más anormal que quien esté permanentemente resistiéndose a esa experiencia. Claro, ¿no? Eso es muy bueno. Y también, por ejemplo, niños, ¿no? Que, por ejemplo, esto que se resisten, habla de una fortaleza también, ¿no? Porque pensamos que los niños educaditos, calladitos, bien portados, ¿no? Son los obedientes. Los obedientes son los mejores, pero no, muchas veces son los niños sometidos al deseo de mamá. Y entonces ahí, híjole. Ay, veámoslo cuando ya llegan a la pubertad, por ejemplo, ¿qué infantil imagen tendríamos de un puberto o un adolescente al que llega a una reunión y le digan, saluda a tu tía, saluda a tu tía? Claro. Los niños dicen, no quiero saludar a nadie, beso, no quiero, ¿no? Te mandan al diablo. Pero el niño también ya lo dice. Lo que pasa es que no lo queremos oír, ¿no? Sí. O a veces simplemente no dejamos esa posibilidad de que el niño también exprese a su manera eso. ¿Cómo lo expresa a veces un niño pequeño? Pues entre las piernas de mamá o simplemente como no moviéndose. Y es uno el que le dice, porque esa es una cuestión más social, más cultural, de decir, esto tiene que ver con la buena educación. Y además hay etapas, ¿no, Miriam? O sea, a mí me gustaría retomar una llamada que leíste antes del corte, porque tiene que ver con esto. Y la llamada decía un poco de... ¿cuándo preocuparnos? Si ¿cómo, el niño, saber ¿cómo saber hasta cuándo? ¿No? De los niños introvertidos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo saber si eso es un malo? Un problema, ¿no? Un problema. La introversión es un problema. Se convierte en un problema. Sí, decía. Bueno, eso es importante por lo que estamos hablando, porque justo tiene que ver con eso. Se convierte un problema cuando se va totalmente a la parte de la
poca socialización, donde el niño que es introvertido va a preferir estar adentro. Entonces, si no le generamos habilidades sociales, que es un poco lo que estamos mencionando, las habilidades sociales son estas herramientas que nos permiten interactuar con el mundo, es decir, somos un entorno, o sea, estamos en constante movimiento. Entonces, las habilidades sociales son las que nos permiten hacer eso. Cuando vemos a un niño que es un poco las características que habías dicho, ¿no? Está súper temeroso, está en un ambiente, está en una fiesta, por ejemplo, y no se despega la mamá, le sudan las manos, empieza justo a sudar, no quiere ahí ya se convierte en un problema, porque la funcionalidad es lo que nos va a determinar cuando se convierte en, perdón, en un problema o no. ¿Y cómo se puede encauzar eso? O sea, ¿cómo las mamás y los papás pueden encauzar la socialización, se dice? Sí. La socialización en los niños. Sí, yo quería agregar, ahorita redondeo la pregunta, pero quería agregar a lo que dices, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser como algo que llame la atención cuando justo esta alienación de la que habla Miriam llega al punto donde el niño no se puede defender, ¿no? O sea, que un niño diga que no sepa decir que no, y que lo vemos en las escuelas mucho con el tema del bullying, muchas veces tiene que ver con una posición del niño donde está ubicado en su propio entorno. Justo un poco la pregunta es decir, justo precisamente en esto que dices, ¿no? O sea, ¿cómo fomentar eso? Pero también primero, ¿cómo ubicar? Primero, ¿qué lugar tiene ese hijo para una familia, para un niño? Porque me ha tocado casos donde escuchas que se normaliza también, de alguna forma, a veces el tipo de comportamiento de un chico que sí está siendo, pues, agredido, maltratado en la escuela, porque los padres pasaron por una semejante experiencia. Y dicen, pues es que yo también era muy serio, yo siempre he sido... Y digamos, no es que esté mal, es una cuestión caracterológica, y una cuestión de identificación a lo mejor, pero entonces es primero ubicar los padres, cómo fomentar eso. Bueno, pues primero ubicando cómo son ellos y cómo fueron también ellos en su propia infancia, porque ese pasaje por la propia infancia olvidada por todos los adultos, esa amnesia infantil que tenemos, de alguna manera se recrea, se vuelve a revivir, digamos, a repetir en la historia de los hijos. Entonces, no, si yo ubico las coordenadas de donde yo flaqueé o donde yo flaqueo, incluso ahora en lo infantil que puede ser cada adulto, también puedo ubicar desde dónde puedo partir para ver cómo se juega eso hoy en mi hijo y a partir de eso ayudarle a ver qué requiere. Pero no en función de lo que el mundo necesita de él, por lo que decíamos, la demanda es lo que necesita el hijo. Él, para crecer. Pero, pues está complicado, porque ayudar a un hijo a sociabilizar no es decirle, ándale, ve y juega. Exacto. Ve con el amiguito. Exacto. ¿No? Sí, o sea, decías, ¿qué necesita? Bueno, pues, primero, el primer grupo donde un niño socializa es su familia, o sea, no es fuera, ¿no? No es solamente con los amigos. Entonces, ¿qué necesita? Que los papás jueguen con su hijo, ¿no? O sea, primero ellos, porque ahí es donde se va a establecer los primeros vínculos, la relación, ¿no? Entonces, eso necesita el niño ahora en la pandemia. ¿Qué pueden hacer justamente los papás? Eso, poder jugar con ellos, escucharlos, platicar, hacer cosas que les guste, ¿no? Entonces, y entonces sí, después el niño va a tener esa posibilidad de jugar con otros, ¿no? Conforme le vaya en esa relación con sus padres, ¿no? Esas experiencias primeras, también después podrá repetirlas con otros niños. Pero a veces hay padres que le dicen, pues juega, ¿no? Sí, y ahí están los juguetes, sí, ejemplo, y juega. Con los deja hermanos. Jugando solos, ¿no? Sí. Con los hermanos, por ejemplo, lo que tú dices es también... Claro. O sea, el primer kinder de la infancia es la habitación con los hermanos. Sí. Una habitación que se comparte. Quien no tiene hermanos... ¿Y si no tiene hermanos? Se convierte los amigos a veces en esa hermandad. O sea, exacto. Los amigos se convierten en esos hermanos que una vez no pudo tener. Exacto. Pero esa experiencia de los hermanos, por ejemplo, es algo que a mí me parece muy importante ubicar. ¿Cómo el niño se desenvuelve con sus hermanos, ¿no? ¿A qué juegan? ¿Cómo juegan? ¿Y qué tanto un padre se implica, como dices, en ese juego? Un niño que, como decía Miriam, llega a una reunión y de repente no se quiere despegar, siendo una fiesta infantil, imaginemos... Pues eventualmente eso sí llama la atención, aunque no conozca a nadie o solo tenga un amiguito. ¿Qué puede hacer una madre para ayudarle? Pues acercarse al juego de pelotas y jugar con las pelotas y un poco involucrarse en el juego donde le dé ese como puente que le permita el pasaje. Exacto. A la otra dimensión. Porque muchos, ¿no? también son así al principio, en lo que miden, claro, y tantean, claro, claro, y luego se sueltan y ya están encantados. Claro, ¿no? Claro. Vamos a ver el siguiente testimonio y ahorita comentamos. Sí, sí. Veamos. Tengo 45 años, tengo dos hijos, el mayor de ellos es introvertido, no le gusta mucho el trato con la gente,
para él la comunicación con las personas pues es lo más básica, los saludos o con los maestros, muy poco interactúa con los compañeros o en clase. Yo creo que de alguna manera se lo he transmitido yo, porque bueno, también me ha costado un poco de trabajo relacionarme con las personas. Esto pues yo lo atribuyo a que desde que era chica, mi papá pues era muy estricto, entonces a él no le gustaba que opináramos las mujeres, digamos, de temas como fútbol, como política, porque bueno, para él era pues lo de las mujeres, la cocina, ¿no? Los hijos, la escuela de los hijos. Entonces, a mí a veces hablar entre compañeros o con los maestros, pues también se me hacía difícil. Incluso se vio afectada también mi vida laboral, porque a pesar de que yo trataba de, en esa parte, superarlo, siempre hablaba con mis jefes y les pedía pues una oportunidad para crecer y profesionalmente. Pero sí tuve fallas y yo también pienso que fue debido a eso. Y pues pienso que eso se lo he transmitido a mi hijo, el mayor. Sí, mi hijo tiene 14 años. Y también lo he visto reflejado en él, que es introvertido, porque no logra hacer muchos amigos y prefiere estar a veces solo, aunque a veces también pues le llega a afectar por lo que él me dice. Una vez que estuve solo en el descanso, y también en la primaria le sucedía eso, entonces sí le ha costado también mucho trabajo superar esa parte. Pues mi miedo es que mi hijo también batalle con esto en su vida, ¿no? Apenas está empezando y yo quiero cambiar esa parte. Mi preocupación es que mi hijo grande no logre su sueño, no logre hacer lo que a él le gusta, lo que él quiere, por esa parte de su carácter, ¿no? Que es muy callado, muy introvertido y que no le gusta interactuar con la gente. Pues muchas gracias a este testimonio. Y ahí está lo que decíamos, cómo a las mamás, a los papás nos preocupa cuando un hijo lo vemos demasiado retraído, demasiado introvertido, y a veces lo confundimos, ¿no? Tímido, introvertido. ¿Cómo podemos...? La mamá en este testimonio dice, yo me preocupa y yo quisiera ayudarlo. Uno puede ayudar, uno debe de meterse, hay que respetar la personalidad de cada niño, hay que tratar de equilibrar esa personalidad. Aquí me parece que es un poco lo que estábamos hablando, es decir, ya afecta su funcionalidad porque está hablando de que no está interactuando con los demás. Entonces, incluso me parecería que ahí ya hay un problema detrás, no tiene que ver con ser introvertido, ¿no? Seguramente hay algún problema de ansiedad que se tiene que revisar o porque la timidez ya pasó a otro grado, ¿no? Sí. Entonces eso hay que dividirlo. Y sí, o sea, finalmente los papás, las mamás, pues tienen que, hace rato hablábamos de cómo intervenir. Yo les doy siempre dos sugerencias. Una es autoobsérvate tú primero, justo por lo que hablábamos, es decir, a lo mejor es mi ansiedad y no me doy cuenta que es mi ansiedad y no la del niño, ¿no? Uh-huh. O la de la niña. O yo quiero que interactúe o que tenga 20 amigos y yo en las entrevistas que les hago a los papás antes de que el niño o niña venga a terapia conmigo, les pregunto sobre los espacios donde interactúan, ¿no? Y entonces cuando me dicen, bueno, es que mi preocupación es que no está, a lo mejor, socializando. Yo digo, a ver, entonces no tiene amigos, se pasa en el salón, así. No, bueno, sí tiene dos o tres. Ah, entonces no está socializando como tú deseas. Entonces lo primero es autoobservarse, porque puede ser los mismos temores, las ansiedades de los papás que transmiten hacia sus hijos o hijas. Y lo segundo, que es, creo que miramos mucho a los niños desde estos lentes de cómo quiero que seas, pero no los observamos. O sea, la observación es mucho más allá de mirar, ¿no? Que es observar
quién es ese niño y esa niña, ¿no? Porque son personalidades distintas a la mía. Entonces, si yo soy muy extrovertida, seguramente voy a querer educarla él o ella como yo soy. Y si yo fui mi carácter tiende a ser introvertida y me va a dar un pavor que ella o él pase lo mismo que yo y entonces también la voy a empujar a hacer eso. Entonces, la observación de quién es, o sea, atreverse a ir más allá y decir quién es esta persona que estoy yo educando, que estoy creciendo, creo que es una de las cosas más importantes justo para detectar este tipo de problemáticas. Y hay dudas, sí. Algunas dudas. Así es, Marisa. De hecho, sobre esto que dices, Miriam, un papá justo nos escribió y nos dijo, yo siempre pensé que uno de mis hijos escondía algo, ahora me doy cuenta que es un niño introvertido y curiosamente en la escuela sí tuvo amigos y platica y juega. Y sobre las dudas, Marisa, nos preguntan si se hace o uno nace introvertido. A ver. Bueno, me gusta el comentario que dice, mi hijo esconde algo, porque justo todo hijo es un enigma, ¿no? Es decir, los padres pues, siempre a los hijos les van a esconder algo, pero no es nada más porque quieran, es como lo que decíamos de quiero que me digas todo, qué miedo que le digan todo, ¿no? Porque eventualmente no se puede, ¿no? No. Pero yo creo que también algo que agregaría justo a lo que dice Miriam es la parte de que además de observar es escuchar, ¿no? O sea, no es lo mismo oír que escuchar, ¿no? Escuchar a un hijo. Y esto de también plantearnos partir de la idea de que si se quiere educar, pues Kant decía y Freud decían, es educar es imposible, ¿no? Es decir, gobernar, educar, psicoanalizar. Pero son tareas imposibles no porque no las ejerzamos, sino porque es imposible alcanzar a aprender todo de un ser humano y a reducirlo a lo que uno quiere que sea, ¿no? O sea, esa es la crítica un poco a decir, bueno, a ver, la educación es una vía donde uno trata de transmitir una serie de principios, valores, culturas, sociales, familiares. Esta mujer hablaba en su testimonio de su historia en relación a su padre y lo que su la pregunta sería, ¿y por qué cree ella que de alguna forma eso ha sido algo que tiene que ver con lo que es su hijo? Por supuesto que tiene que ver su historia en la relación con él, pero también hay que pensar, ¿y ese chico desde dónde está eligiendo posicionarse en el mundo? Exacto. ¿Qué es lo que te decía la pregunta anterior de hace un rato de esta mujer que preguntaba a mi hijo que está en la secundaria, ahora va a pasar a preparatoria y tengo miedo de que no socialice y así? La realidad es que muchas veces eso uno lo ve como los padres presionando, preocupados por algo que a lo mejor ellos no fueron, que a lo mejor ellos no pudieron ser, que eventualmente desearían que así fuera ahora su hijo, como el hijo que es del narcisismo de los padres, lo mejor de uno, que salió lo mejor de uno, de cada uno. Y entonces dices, bueno, ¿por qué no eres así? ¿O por qué no puedes ser así? Bueno, la pregunta es, ¿y por qué tendría que serlo? Claro. Pero esto que dices es muy interesante, lo de la educación, porque el otro día leía una cosa que decía, no es lo mismo educar que amaestrar. Y muchas veces uno no educa para orientar, para ayudar a que los hijos se desenvuelvan en el mundo, sino que uno está amaestrando a los hijos para que hagan lo que uno quiere que hagan. Sí, ¿no? ¿Y cuándo abandona un padre eso, ¿no? O sea, la educación, François Aldo lo decía, es la humanización de la vida, ¿no? No es el amaestramiento, no es la moldeación, ¿no?, de las conductas, no es cómo le ayudo a mi hijo de 40 años o 30 o 14 a... Pues la pregunta es si puede, o sea, alguna vez se pudo, un niño los niños nos lo demuestran, yo creo que los niños nos demuestran que hay una resistencia inherente a la constitución humana de decir no a muchas cosas que nosotros creemos en favor de lo adaptativo, pero eso de lo adaptativo tiene que ver con un criterio más de orden evolutivo y otras cuestiones sociales. O sea, lo que tú quieres decir es que cada quien tiene una forma de ser y una idea de la vida y tiene derecho a... Y aún los niños. O sea, lo que quiero decir es que el prejuicio principal de los adultos es que los niños no saben, que nosotros les tenemos que enseñar cómo hacer, que le tenemos que decir cómo... Y el niño nos devuelve nuestro mensaje de forma invertida preguntándonos, ¿sabías qué, ta, ta, ta? Y él sabías, ya te está diciendo, no sabes, ¿no? No lo sabes todo, ¿no? Y es genial. Y eso, esa es la forma, como decía Miriam, de escuchar, de observar, de leer. No es necesariamente el niño que me va a confrontar, preguntar, sino que con su pregunta ya me está cuestionando, ya me está agujereando, ya me está diciendo, tú no sabes todo, ¿sabías qué tal? Y el adulto pues no sabía, ¿no? Pues no. Sí. Nati. Y también nos llega el testimonio de una mamá que nos dice, mi hija es introvertida y tenemos mucha comunicación con ella. Ella nos explicó qué era ser introvertido y que no tiene ningún problema por serlo. Se le toma el tiempo con ella misma y le encanta leer. Yo creo que lo mejor y de lo que me he dado cuenta es que ella interactúa y platica más cuando los que estamos a su alrededor
nos interesamos y platicamos de temas que también le incluyen a ella. Y de las dudas que les comentaban, además de si uno nace o se hace introvertido, también nos escriben y nos dicen si la introversión se puede considerar un tipo de autismo. A ver. Y yo quise contestar la primera pregunta. Es, ¿se hace o, o nace o se hace? Pues son las dos cosas, porque cuando Jung, que es quien es el psicólogo que empieza a hablar de extroversión e introversión, lanza estos términos, empiezan también a generarse algunas teorías acerca de la personalidad. Otras de esas teorías la hizo un psicólogo alemán que se llama Herbert Einstein, ¿no? Y entonces él descubrió que hay un componente genético en personas que tienden a ser introvertidas, es decir, la dopamina es, digamos que los introvertidos tienen un, digamos que es como, si lo ponemos en un botecito, digamos que los introvertidos, su botecito lo tienen casi lleno. Y entonces cuando vamos, porque yo además yo me considero introvertida, ¿no? A un lugar donde hay muchos estímulos, lo que sucede con ellos es que inmediatamente se saturan. Y lo contrario pasa con las personas que son extrovertidas, ¿no? Y ese es un componente genético, pero también es un componente social, es decir, todo el tiempo estamos en interacción con el ambiente, entonces puede ser genético y también puede ser social. Bueno, pues ahí está, muy interesante, porque habría que analizar, les digo, no es fácil nada más etiquetar a los hijos. Mi hijo es introvertido, o mi hijo es autista, o mi hijo es no sé qué. Hay muchos matices, hay muchas formas de ver las cosas, pero lo importante es no estigmatizar y no poner el juicio luego, luego. Hay que abrirse también a conocer la personalidad y todo lo que nuestros hijos son. Pero vamos a seguir platicando de esto después de esta pausa. No se vaya. Ciro Leonel Diego Ortiz desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 19 de febrero de 2014. José Manuel Cruz Moreno desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 2 de enero de 2009. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Clasificación A. Contenido apto para todo público. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo martes no se pierda nuestra emisión. ¿Por qué mienten los hijos? Los seres humanos mentimos por diversas razones. A veces lo hacemos por no lastimar a alguien más, lo que conocemos como las mentiras piadosas, en ocasiones para evadir nuestra responsabilidad y por supuesto también hay cuando queremos sacar ventaja de algo. ¿Pero qué pasa con los niños? ¿Ellos por qué mienten? ¿Por qué imitan a sus papás? ¿Por qué es el ejemplo que se les ha dado? ¿O se podría considerar que la mentira incluso es parte del desarrollo neurológico? Pero sobre todo, ustedes como papás y mamás, ¿qué actitud deben tomar frente a las mentiras de los hijos? ¿Se les debe enseñar a no mentir y que la honestidad debe imperar sobre todo?
De eso vamos a hablar el próximo martes aquí en Diálogos en Confianza. Y como ustedes saben, en esta emisión dedicamos parte de nuestro tiempo al aire para pedirles de su colaboración en caso de que ustedes tengan algún dato sobre las personas que a continuación les voy a mostrar, quienes desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera persona que le presento es Francisco Rubén Fuentes Puentes. Él desapareció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 4 de julio de 2021. En este momento puede ver la fotografía en pantalla, Francisco Rubén Fuentes Puentes. Asimismo, la línea telefónica, que es el 55-56-74-7902, a donde usted se puede comunicar en caso de tener información. Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Esteban Hernández Flores. Él desapareció en Reynosa, Tamaulipas, el 11 de febrero de 2019. En este momento ve la fotografía de Esteban Hernández Flores. Si usted tiene información que lo pueda ayudar a regresar a su casa, en Pleca está apareciendo la línea telefónica a donde usted se puede comunicar. Asimismo, pedimos de su ayuda para que Alex Aldo Reyes Ortega vuelva con sus familiares. Él desapareció en la colonia San Miguel de Otongo, en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, el 29 de junio de 2021. Alex Aldo Reyes Ortega, la fotografía en pantalla y le recuerdo la línea telefónica, el 55-56-74-7902. La próxima fotografía es la de Victoria Lisbeth Posada Silva. Ella desapareció en la colonia La Primavera, en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 2021. Victoria Lisbeth Posada Silva en este momento ve la fotografía de esta mujer en pantalla y le recuerdo que si usted tiene información sobre su paradero, se puede comunicar a la línea que está apareciendo en este momento en su pantalla. Y finalmente le presento la fotografía de Melanie Natalia Luna Sánchez. Ella desapareció en calle Odessa 422 en la colonia Portales, en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, el pasado 16 de junio de 2021. Melanie Natalia Luna Sánchez. Le recuerdo la línea telefónica 55-56-74-7902 en caso de tener información. Y como siempre aquí en Diálogos en Confianza agradecemos de su colaboración. Y continuando con nuestro tema de hoy, niñas y niños introvertidos, vamos a ver el testimonio de María Ramírez. Me llamo María Irene Ramírez Hernández, tengo 46 años, soy ingeniero civil, tengo dos hijos, mi hija tiene 21 años y mi hijo tiene 12 años. Me preocupa mi hijo, siento que lo he descuidado estos últimos años por una problemática que, bueno, una situación familiar muy fuerte con mi hija. Y quisiera saber si mi hijo, no sé, es introvertido o tiene depresión o ansiedad o simplemente por la edad de lo que es la adolescencia, tiene muchos cambios de carácter. Y bueno, yo me empecé como a dar cuenta de eso desde que era más chico. Le costaba mucho trabajo convivir con sus compañeritos, ¿no? Y me decía él, dice, no mamá, los compañeritos son son muy groseros, no quiero juntarme con ellos. Pasó el tiempo, empieza a hacer como cambios de carácter, ya me dicen en la escuela que tuvo conflictos con sus compañeritos y así. Entonces, pero lo que el maestro me decía era que él no se defendía. O sea, estuviera bien o estuviera mal, no se defendía, nada más le decía, no, pues es que él, le dice, pero es que él no dice nada, ni para defenderse, ni para, o sea, decirle su verdad. Bueno, a mí lo que me preocupa de mi hijo en esta situación, porque pues igual todas las madres tenemos como dudas de cómo llevar a los niños a bien, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es cómo se va a relacionar en adelante, empezando por la pandemia, ¿no? Que de alguna forma ya tenía algunos amigos o amigas como específicas y de repente ya ni amigos, ni amigas, ni nadie. Entonces lo que a mí me preocupa es de que se encierra mucho en su cuarto o por ejemplo cuando discute con su hermana o eso, pues no se defiende, lo guarda, pero yo me escucho que en su cuarto está como golpeando, como diciendo así, mamá, no me molestes, no quiero hablar, y se lo guarda. Yo tengo un hijo que es introvertido y me gustaría que los especialistas me dieran herramientas para poder llevar a buen su camino, la vida, su adolescencia, su adultez. Me preocupa que cuando yo ya no esté, que él no tenga las herramientas suficientes. Sí entiendo, perdón,
sí entiendo la desesperación de esta madre cuando, tu hijo no te dice, no te explica, cuando quieres saber cómo está y no habla, y como dice ella, todo se lo guarda, pero después ves que a lo mejor tiene actos ahí medio violentos, así medio, ¿no? En su cuarto ya, él encerrado, pues a lo mejor ahí se desahoga. ¿Cómo, así como esta madre, hay muchas que dicen, ¿cómo los ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué hacer para que un hijo hable contigo? Sí, pues bueno, en este caso la mamá decía que se preguntaba, ¿no? Hay una pregunta sobre su hijo, si tiene ansiedad, tiene depresión, ¿no? O es un chico introvertido, ¿qué pasa con él? Entonces, bueno, creo que eso es muy importante, ¿no? Que un padre se pregunte qué está pasando con su hijo. En este caso, bueno, estamos en una pandemia y sí, también hay que ver que se han perdido muchas cosas, ¿no? Entre ellas, justo la socialización, de no poder hablar con los chicos, sobre todo los adolescentes, que finalmente, bueno, están justo en esa etapa de poder encontrarse con otros. ¿Qué puede hacer una madre en este caso? Pues acercarse también y preguntarle, ¿no? ¿Qué pudiera estar pasando? ¿Cómo se está sintiendo? Y también, bueno, buscar también ayuda psicológica, ¿no? Porque podría también estar pasando el chico por una situación que, pues, que tal vez él también tenga que, ¿no? Que se pregunte qué sucede con él. O puede ser un tratamiento psicológico, ¿no? Y también trabajar mucho lo que es la confianza, ¿no? Acercarse con su hijo. Porque sí, les repito, o sea, en esta pandemia se perdió, hay muchas pérdidas, no solamente se ha perdido personas, ¿no? O sea, la muerte de muchos seres queridos y demás, sino también se pierde esta posibilidad de hablar con otros. Y entonces sí, los chicos también se van deprimiendo, ¿no? Encerrados en sus cuartos, y bueno, esto de que se golpea, pues también es, bueno, no es que se golpee él mismo, ¿no? Sino saca su agresividad también, que también es importante también sacarla de una u otra manera, ¿no? Pero ¿una madre o un padre puede enseñarle a un hijo a expresar sus emociones? Sí, lo que sucede aquí es que, decías, por eso decía yo hace un momento que es bien importante voltear la flecha hacia ti, porque tú le estás enseñando a tú estás creciendo a ese niño o esa niña, y entonces, ahorita que escuchaba, decía, es que no está pudiendo tampoco el adolescente ponerle nombre a lo que siente, y eso entonces ya es desde atrás, y entonces entiendo la preocupación también de la mamá, pero se suma justo, creo, justo lo que decías es, sí, ya necesita una intervención de otro tipo, ¿no? Pero creo que también ella es importante que las tome, porque sí se tienen que generar herramientas para podérselas brindar. Entonces, de repente, cuando viene un niño o una niña conmigo, y entonces tiene veo que no se le está enseñando a gestionar sus propias emociones, a ponerles nombre y apellido, siempre le pregunto a los papás, ¿no? Que es, a ver, ¿tu niño o niña sabe a amarrarse las agujetas? Y sí, bueno, ¿y cómo aprendió? Bueno, es que yo le enseñé, y entonces, ¿cómo le enseñaste? Y entonces hasta me cantan una cancioncita del conejo, y, ¿no? Entonces, que sí, que las orejitas, entonces que, ok. Es que tú tienes que enseñarle también, pero si no sabes tú misma cómo te sientes, cómo nombrarlo, qué haces con lo que sientes, entonces eso ya se vuelve como un problema más grave. Entonces hay que pedir, en este caso ya se necesita una intervención más profesional. ¿Cuántas veces te preguntan los hijos, no? Mamá, ¿qué tienes? O papá, ¿qué tienes? Y tú, nada. Nada. Sí. Nada. Sí, algo me gustaría arreglar en ese sentido, porque aquí también creo que hay que diferenciar, digo, hoy hablando de los niños, pero ella nos está hablando de un chico de 12 años que hay que también entender el tiempo en el que está, ¿no? O sea, el tiempo constitutivo es el tiempo puberal, ¿no? O sea, está iniciando un tiempo de pubertad, donde eventualmente ya hay también otra serie de cambios también a nivel real del cuerpo, o sea, es decir, la sexualidad está en juego, este repliegue que ella llama de, bueno, se encierra en su cuarto, los adolescentes hoy en día nos mostraron cómo justamente adentro a veces del cuarto, adentro de los videojuegos encontraron el afuera, ¿no? Incluso los adolescentes se desvelaban, los papás se quejaban mucho de que los adolescentes no dormían, porque precisamente con la mirada permanente de los padres, que es justo de lo que el adolescente se quiere sustraer, lo que llega con la pandemia es esta imposibilidad de poderse escabullir. Entonces, ¿dónde me escabullo cuando mi padre está dormido? ¿Y dónde puedo hacer yo mi vida en la afuera? Pues en las redes sociales, en los videos, en los videojuegos y eventualmente dentro de la habitación, que es el único espacio justamente de intimidad y de sustracción, digamos, de esa mirada parental, ¿no? Por otro lado, esta cuestión de decir, bueno, la etiquetación, volvemos al punto, ¿no? De mi hijo está deprimido, pero al mismo tiempo ella creo que dice algo muy importante, ¿no? Es, mi hijo eres introvertido, o sea, ya al principio se pregunta por si lo es, después termina diciendo que lo es, pero hay que decir,
el niño en su momento dice, dice, los niños, mis compañeros son agresivos, son groseros, decía. Uh-huh. Pero después dice que él se convirtió en alguien que lo llamaban de la escuela que porque era conflictivo. Acá dice, es introvertido, pero se encierra su cuarto y pega a la pared. Bueno, sin duda algo está pasando que no tiene que ver con lo que a lo mejor esta lectura del niño se está, o el chavo se está haciendo, ¿no? Sí, conviene quizá ver cómo hacer para que él pueda hablar lo que no puede hablar con esa madre. Ahora, los chavos, los adolescentes, no necesariamente son con los padres con quienes van a poder hablar. ¿Cómo puede un padre ayudar? Mi sugerencia podría ser decirle a un hijo, aquí estoy, para que en cualquier momento que tú requieras poder hablar algo conmigo, cualquier cosa, sepas que aquí estoy. Y un adolescente tomará la palabra o no lo tomará. Pero es posible y es muy de mucha ayuda poderle decir a un adolescente, aquí estoy, cuando tú necesites que de alguna manera te escuche, ¿no? De hecho, nos llega el testimonio, uno muy similar, una mamá nos dice, mi hijo tiene 15 años y desde niño ha preferido jugar solo. Con nosotros, sus papás, desde siempre casi no se comunica. No se abre, aunque seguimos sin tratar de forzarlo. A veces siento que no lo conozco realmente y eso es realmente doloroso. Además, a su hermano menor, que es todo lo contrario, muchas veces lo hace menos y de repente de ser muy calmado, mi hijo se torna agresivo. Ahora, también otra cosa que creo que lo decías hace rato sobre lo que le funcionaba a una persona con su hijo, ¿no? O sea, yo veo que mi hija, creo, cuando hablo de los temas que a ella le interesan, entonces hay comunicación. Se engancha. A ver, yo creo que eso es muy importante porque muchas veces los papás, incluso con los niños pequeños, ¿no? Llegan por ellos a la escuela y lo primero que les preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? Y quieren que les cuenten todo el día, ¿no? Y hay niños que lo cuentan, ¿no? Pero hay otros niños que dicen, bien, mal. Y entonces dicen, mi hijo es monosílabo, ¿no? O sea, me dicen nada más todo que sí, que no. Sí, no. Pero la pregunta es, ¿cuál pregunta estoy formulando que de alguna manera me va a llevar a justo estas preguntas monosilábicas, ¿no? Respuestas monosilábicas. Es decir, si yo me intereso realmente porque quiero saber algo del orden de lo que mi hija, mi hijo me puede contar, dígase niño, dígase adolescente, probablemente ahí hay una posibilidad de despliegue de lo que el niño pueda decir, ¿no? Pero aparte aquí estamos hablando de todo lo que se dice o no se dice y me parece muy importante. Pero hay otra parte que no se ve, bueno, más bien que se ve, pero que no se habla de ella, que es el lenguaje corporal. Es toda esta expresión que los padres tienen, porque yo le puedo decir a mi hija, ¿cómo te fue? Sabiendo que soy, no lo estoy diciendo, pero a lo mejor soy una persona muy exigente, que pues jamás me van a decir me peleé o me regañó la maestra o lo que sea, porque saben que uno es esta persona, pues a lo mejor poco accesible, ¿no? Entonces también está ahí esta otra parte que no se ve, pero que se siente entre padres e hijos. ¿O qué opinas? Claro. Sí, claro. Al final también es una relación entre madre e hijo o padre e hijo, ¿no? Donde los chicos también hacen una lectura de los papás también, ¿no? Sí. Entonces decían, bueno, pues a veces los chicos se guardan algo justo por temor también a la respuesta de los padres, ¿no? Y por no frenar esas expectativas que de alguna manera uno siente que los padres tienen de esos niños, ¿no? Ahora, esto que decías, adelante, ¿no? Es que me quedé pensando en que tienes razón, es decir, los papás esperan que el niño, la niña, la adolescente, vengan y les digan verbalmente qué tiene, ¿no? Sí. Me pasó esto, tengo esto y esto. No va a suceder, y menos en los adolescentes, ¿no? Entonces, yo por eso insisto en la parte de la observación, porque tiene que ver con lo corporal, tiene que ver con lo auditivo, tiene que ver con cómo es su tono de voz, tiene que ver, nos están comunicando todo el tiempo, pero no vemos. Y queremos que se sienten y nos digan, me pasa esto y esto, no va a suceder. Pero si yo observo, y con los niños, las niñas a través del juego también, o sea, ellos forman un diálogo estructurado de acuerdo a su mundo, y ahí es donde empiezas a conocerles, ¿no? Entonces, ese es un tip para los papás. Creo que se llenan de mucha angustia queriendo que el adolescente se siente y les diga, me pasa esto. Entonces, eso no va a suceder, ¿no? Ahora, es justo, muy raro que justo suceda. Diría, justo agregando, ¿no? Sí. Lo que ella dice es muy cierto, ¿no? O sea, el adolescente está hablando con el cuerpo, está pegando a la pared. Entonces, un padre puede describir eso y puede consultar diciendo, mi hijo pega a la pared, grita y se enoja en su cuarto. ¿Cómo le llamo a eso? Suspendamos el juicio, o sea, suspendamos y veamos qué está pasando y si es posible que lo pueda decir y apalabrar, pero de que está hablando, que no sea con ella y de esa manera como ella espera, es otra cosa. Claro. Y otra cosa es como esto que decías, o sea, como el mismo lenguaje corporal decías de los padres, bueno, si un padre se sube a la camioneta y le pregunta al niño, ¿cómo estás? Y le sube al radio, eventualmente no hay escucha. Si un padre está hablando con el niño y eventualmente le pregunta con el celular en la mano o en la computadora o a un adolescente, los niños muchas veces le he dicho, sí vamos a jugar, pero siempre y cuando dejes el celular, mamá,
y dejes de estar en el chat con tus amigas, ¿no? Sí. O dejes de hablar con tus comadres. Se los dicen. Y los niños hoy lo han podido decir a los padres. ¿Y precisamente por qué? Porque hacen una lectura del padre también. Sí, sí me vas a escuchar, ¿ok? Pero entonces suspende lo que estás haciendo porque necesito de tu mirada y de tu tiempo, ¿sí? ¿No? O sea, realmente está aquí, ¿no? Sí. En una conversación no es nada más, cuéntame y yo te escucho y ya estoy haciendo mil cosas a la vez. Es estar. Oye, y ahora que estamos hablando justamente de los que son introvertidos, ¿se puede ser introvertido en cierto ámbito y en otro no? Es decir, en tu casa puedes ser lo más extrovertido del mundo, pero en la escuela eres introvertido. O en el trabajo, los adultos, digamos, somos introvertidos en el trabajo, pero extrovertidos en las fiestas, por decir algo. O sea, ¿hay lugares y momentos o se es o no se es? Es la idea, es decir, que podamos tener estas habilidades sociales para estar de un lado y de otro. O sea, nadie es puramente una personalidad u otra, ¿no? Uh-huh. Cuando yo mencioné esta parte de la interacción, eso es también lo que te va a dar el ser de una forma en un espacio o en otro. Con los adolescentes pasa mucho, ¿no? Uh-huh. Que es con su grupo de amigos, son súper extrovertidos, muchos, ¿no? Uh-huh. Y se guardan en casa, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta interacción que hacemos de manera constante, ¿no? Y es la idea. Yo cuando me lanzaba como esta teoría de la personalidad, justo era lo que decía, que es, pues la idea es lograr como un equilibrio, como yo lo pienso siempre como el yin y el yang, ¿no? O sea, como tocar esta parte. Puede haber una tendencia, ¿no? Hacia un lado, hacia el otro, pero tener, tocar la otra parte, eso es importante para un equilibrio. Y justo es precisamente, si planteamos las cosas en términos de polaridad, es una cuestión u otra, ¿no? No es ser o no ser, esto o el otro. Y yo volvería a la pregunta que nos hicieron del autismo. Ahí, por ejemplo, había una cuestión en donde si uno puede desplegarse a saber que, por ejemplo, aquí en el foro uno puede hablar de cierta manera y comportarse de cierta forma, que probablemente en una fiesta con amigos no se comportaría igual, eventualmente hay algo del orden de esta plasticidad, ¿no? De la vida, que nos permite saber dónde, cómo y cuándo y con quién, ¿no? En el caso del autismo eso no es evidente. Hay una fijeza donde el niño eventualmente, donde esté, se va a comportar de una misma manera en relación a una serie, posiblemente en el caso de autismos, que también hay grados, claro. En fin, pero bueno, no me gusta decirlo grados, pero que hay un interés específico, por ejemplo, en ese repliegue autista, donde el niño está en una burbuja, eventualmente únicamente relacionado con ciertos objetos específicos. El introvertido podrá tener un gusto por la lectura, lo decían hace rato, pero esa lectura la comparte con otro. Eventualmente le permite que haya otro con quien compartir el cuento, el libro que leyó, la novela, la comparte con los amigos. El autista no lo hará. Y para llegar a ese, para poder entrar a ese mundo de que sí es una introversión, pero es autística, como decía Kanner, o sea, una cuestión ya de una burbuja que difícilmente, que le dificulta mucho al otro entrar. El introvertido no es que no lo permita, sí puede permitir tolerarlo. El autista muchas veces no. Y ese, claro, es justamente, ¿no?, un criterio también importante, ¿sí?, diferencial. Pero en esto que decía justo Miriam, es la fijeza, sería ahí una cuestión de un rasgo distinto a la plasticidad que todos nosotros como seres humanos tenemos. ¿Qué es el efecto Pigmalión y de qué manera se ve esto en los niños introvertidos? Bueno, el efecto Pigmalión tiene que ver con una lectura que el otro hace, ¿no?, de alguna manera, de forma anticipada. El ejemplo típico de la investigación de psicología social es que a uno le pueden dar una lista, por ejemplo, como maestro, diciéndole el siguiente curso escolar, por ejemplo, oye, fulanitos son malos alumnos y fulanitos son grandes alumnos, los que participan contigo todo el tiempo, como decía Miriam, ¿no? Y entonces, sin conocer a los niños, eventualmente el maestro puede construir una imagen de ellos y de forma imaginaria, ¿no?, o sea, en el sentido de la imagen, inconscientemente el niño responder ante ese deseo del maestro, donde justamente se ha visto, se ha comprobado que los niños que fueron vistos o leídos como los que sí atienden y son inteligentes y que participan, obtienen mejor resultado, por ejemplo, en la escuela, y los otros, curiosamente, como que se cumple. Pero porque se cumple, si humanamente somos a partir del deseo del otro, ¿no?, y el niño se constituye así, en ese momento es esa lectura, ¿no?, que el otro hace inconscientemente. Vamos una pausa y ahorita seguimos platicando de ello. Buenísimo. Cuando me preguntan, oye, ¿debemos ayudar a los niños o las niñas introvertidas a socializar en la escuela? Yo les diría sí.
Sí, pero sin presión, sin generar culpa, sin generar como una comparación de que un niño o una niña son mejores que otros porque unos son más extrovertidos o más carismáticos o tienen mayor facilidad para exponer o para hablar en público que otros. O a lo mejor que unos tienen más gusto y disfrutan mucho más que otros de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, sí, pero aquí va el truco. El truco sería generar situaciones para los niños que sean de confianza, que ellos sientan que, y ellas sientan que se pueden desenvolver de manera natural, y yo te sugeriría, tal vez, si tú ya identificaste que tu hija o tu hijo es introvertido, empezar por situaciones de uno a uno. Los introvertidos solemos, la verdad es que sí soy, solemos elegir situaciones de uno a uno y nos sentimos muy cómodos, pero si de uno en uno vas aumentando uno, es decir, primero uno, luego dos, luego tres, podemos ayudarle a que vaya sintiendo cada vez más confianza de interactuar con estas personas. Ojo que ser introvertido no significa ser tímido, es elegir irme a recargar en soledad para poder tener situaciones sociales, y considera por favor que una situación social drena mucho la energía de un niño o una niña introvertida. Entonces, si es importante generar ambientes seguros, ambientes de mucha confianza, pero reconociendo y respetando las diferencias. Algunos van a ser más juguetones y más sonrientes y van a hacer más cosas, y tal vez un niño introvertido va a ser un poco más reservado, más reflexivo, pero eso no está mal. O sea, solamente son diferentes características de personalidad y está bien. Ojo también, no necesariamente hay puro introvertido, puro extrovertido. Muchos de nosotros tendemos a tener algunas épocas de más contemplación y reflexión y otras de mayor contacto social. Cristian Mazón Peralta desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 20 de mayo de 2010. Víctor Manuel Villamil Vázquez desapareció en el municipio de Taxco, Guerrero, el 1 de diciembre de 2012. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. En los años 90, el director Carlos Mendoza evidenció el escenario que vivía México en una serie de documentales. Todos están votando y ya murieron. Y yo que estoy viva no puedo votar porque en ningún padrón estoy. Tenemos un buen padrón. Un recuento de las últimas décadas en el ámbito político y económico en nuestro país. Contando la historia cuadro por cuadro, La maquinaria del fraude, martes, 20 horas. La Secretaría de Salud reporta este 19 de julio que en México hay 79.445 casos activos y 148.028 casos sospechosos de COVID-19. 236.469 personas han fallecido y 78.6% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Secretaría de Salud. Cine del 11 presenta Ciclo, Comedia de Oro. Aunque tuviera 50 años, yo tiene derecho a regañarlo porque para eso soy su padre. Su hijo de usted no viene ni vendrá. Eso sería en su tiempo. Soy mayor de edad y puedo hacer lo que me dé la gana. Porque es un ingrato que ya no lo quiere sus padres. No lo puede creer. Pues váyalo creyendo. Aniversario luctuoso de Joaquín Pardavé, El Marchante Neguib, con Sara García y Joaquín Pardavé. Martes al mediodía. Yo no entendía cómo funcionaba eso. Yo veía tres cámaras, un set, luces, vas. Sin embargo, me ha tocado trabajar
con Woody Allen, por ejemplo. Woody Allen hace una toma distinta en cada vez. Yo vi la película y no lo creía. Dije, pero si yo quiero hacer teatro, y de teatro es lo que menos he hecho. De cada director con el que yo he trabajado, te puedo decir que me ha enseñado algo. Es muy castigada esta profesión, pero es divina. 10 años del Taller de Actores Profesionales. Lunes a viernes, 19 horas. Si te toca recibir la vacuna contra la COVID-19, toma en cuenta estas recomendaciones. Antes de ir al centro de vacunación, desayuna y toma tus medicamentos. No llegues con mucha anticipación. Hidrátate bien con agua natural, sobre todo en zonas cálidas. Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx. Recuerda, la vacuna es segura, universal y gratuita. Te protege y protege a quienes queremos. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Se ha determinado por medio de evidencia científica que hay adicción a los carbohidratos. ¿En qué momento se prende la luz amarilla o roja? Bueno, en primer lugar, porque tenemos sobrepeso y obesidad. El segundo semáforo es cuando es a pesar de mí. Cuando nosotros queremos estar comiendo cada rato, es porque hay una carencia emocional. Cuando yo quiero hacer un plan de alimentación, una dieta, y me quitan esa fuente de placer, entonces, bueno, pues me empiezo a sentir muy triste y a deprimir. Entonces, un consejo que yo les daría es, busquen otras fuentes de placer. Si nosotros empezamos a modificar estos hábitos y a comprender que también es modificar la mente, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Es tomar la decisión y decir, quiero cambiar, no quiero sentirme como estoy ahorita con el sobrepeso, con la obesidad. Yo puedo recuperar mi salud con una decisión de tomarla hoy. Hoy es el día. Bienvenidos a Cada Hora en la Hora. Esta mañana llegaron a México dos vuelos provenientes de Cincinnati, Estados Unidos, con casi 743 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. El primer vuelo trajo casi 447 mil vacunas y el segundo más de 296 mil. Hoy en la Ciudad de México comenzó precisamente una vacunación masiva anti-COVID. Inició la aplicación de primera dosis para personas de 30 a 39 años de edad en las 9 demarcaciones que faltaban por iniciar este proceso. Además, los adultos de 30 a 39 años que habitan en las 7 demarcaciones donde ya se aplicó la primera dosis y no pudieron acudir a su cita, pueden ir a cualquier centro de vacunación habilitado en la capital del país para ser inmunizados. El mismo caso para cualquier adulto mayor de 39 años. Y tome sus previsiones, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica chubascos y lluvias fuertes desde el noroeste hasta el occidente del país. Asimismo, prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes sobre el centro, sur y suroeste del territorio nacional, incluyendo el Valle de México. Todas estas precipitaciones podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y granizadas. Por otro lado, se espera ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de México. En el mundo, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú proclamó al maestro izquierdista Pedro Castillo como nuevo presidente luego de validar un escrutinio actualizado del 100% de las actas. Su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien presentó numerosas impugnaciones, reconoció su derrota. El día de hoy anuncio que cumpliendo mis compromisos asumidos con todos los peruanos, con Mario Vargas Llosa, con la comunidad internacional, voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender. Al no ganar la presidencia, Fujimori deberá ir a juicio por presunto lavado de dinero. Pedro Castillo asumirá la presidencia el 28 de julio. Y en la cultura, desde su hogar, puede conocer el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes. Sumérjase entre los pasajes que presenta la ciencia, el arte y la tecnología en un universo conectado e interdependiente. Este contenido y más se puede consultar en la plataforma Contigo en la Distancia. Esto es todo en Cada Hora en la Hora.
me decían, ¿no? Es que entrar al Politécnico es muy difícil, solo los muy buenos entran ahí. Siempre, de alguna manera, fui el ejemplo a seguir tanto de mis compañeros de la escuela como en mi familia, porque siempre me esforzaba mucho, ¿no? Es que yo quiero ser del Politécnico. Como estudiante, me fue muy bien, pude lograr mis sueños, y como maestra, soy partícipe de los sueños de los estudiantes. Todo lo que tengo se lo doy al Politécnico, mi familia, mis hijas, todos somos guinda y blanco. Viva el Instituto Politécnico Nacional, donde los sueños se hacen realidad. La introversión tiene que ver más con su ser, pues, ¿no? Es un rasgo de carácter. El niño introvertido no es que esté sufriendo por elegir estar con menos personas. Y un niño que tiene ansiedad social va a sufrir, ¿no? Por estar conviviendo con la gente, porque podría sentir temor de tener ese contacto con el otro. El niño tímido también es un pequeño que pudiera sentir como vergüenza o temor al momento de socializar, que pudiera ser avergonzado o que se burlen de él. Un grado de timidez, todos lo tenemos y todos los niños y niñas lo tienen. Y puede ser temporal, pero si esto se alarga o si es muy constante, entonces sí puede aparecer alguna fobia social. El lenguaje de los niños no es el lenguaje del adulto, no es el idioma del adulto, es el idioma de los niños. Y para lo que no un adulto puede ser entendido como un acto de extroversión o de introversión, eventualmente para el niño puede ser, por ejemplo, un acto de construcción o de creación de un mundo que lo constituye en su ser niño. Nuestra cultura occidental tiene un modelo que eso es lo que favorece, ¿no? Enaltece, y creo que sobrevaloramos esta extroversión. Entonces, pues como los papás, las mamás, lo que quieren de sus hijos, hijas, es pues, que sean exitosos, y se van a ir hacia el modelo que está vigente, ¿no? Y el modelo que está es bajo la competencia. En el caso de los niños, también creo que ellos están pues, inmersos en una sociedad que tiene una serie de ideales, ¿no? Que espera de ellos una serie de expectativas, y creo que los adultos en ese sentido podemos pecar de sordos, de ciegos, ¿no? Por no alcanzar a escuchar o a leer, pues justo ese lenguaje. El repliegue de los niños a los dispositivos necesarios electrónicos que tanto criticamos antes de la pandemia, el niño ahí antes podía estarse defendiendo de algo del orden de la fuera, ¿no? Pensemos a alguien que dentro del hogar no quería estar viendo una situación con los padres y eventualmente el iPad, el celular, era una forma de poder abstraerse de ese mundo. Hoy, sin eso del dispositivo, el niño se abstrae de la fuera. Hoy no. Tenemos que mantener ese objeto como una vía de acceso al mundo del otro. Sí. Pensamos que los niños educaditos, calladitos, bien portados, ¿no? Son los obedientes son los mejores, pero no, muchas veces son los niños sometidos al deseo de mamá. El primer grupo donde un niño socializa es su familia, o sea, no es fuera, ¿no? No es solamente con los amigos. Entonces, ¿qué necesita? Que los papás jueguen con su hijo. Se dicen muchas cosas de las personas introvertidas y algunas son ideas equivocadas, porque se puede creer que una persona introvertida carece de habilidades sociales, pero no es así. Simplemente prefieren un entorno donde no abunden los estímulos y se nutren de energía de los momentos de calma y reflexión. Esta supuesta desventaja ha sido para muchas personas la clave de su gloria, por eso hoy les presento 11 ejemplos de introvertidos exitosos. El primero, Albert Einstein, uno de los físicos más conocidos del planeta, premio Nobel de Física en 1921, a quien le pertenece la famosa frase: la monotonía y la soledad de una vida tranquila estimula la mente creativa. Número 2, Isaac Newton. Al físico inglés se le conocía por su carácter introvertido y por la fuerte protección de su privacidad. Es una importante figura en la ciencia, padre de la ley de la gravitación universal. Otro ejemplo es Eleanor Roosevelt. A pesar de su timidez, Roosevelt concedió 348 conferencias de prensa como primera dama de Estados Unidos, fue delegada de las Naciones Unidas y activista de los derechos humanos, entre muchas cosas. 4. Abraham Lincoln. Sus tímidas habilidades de liderazgo han sido objeto de estudio en numerosas ocasiones por su cultura, dignidad y tranquilidad. Otro ejemplo es Rosa Parks, quien después de negarse a darle su asiento de autobús a un hombre blanco en 1955, fue una de las principales defensoras de los derechos civiles. Se decía que a pesar de ser tímida y retraída, tenía la fuerza y valentía de un león.
Steven Spielberg, una de las personas más exitosas e influyentes de Hollywood, es introvertido. El director y productor de cine ha confesado en varias ocasiones que preferiría pasar el tiempo solo pensando en películas. Número 7. Bill Gates. El fundador de Microsoft, filántropo y una de las personas más ricas del planeta, explicó una vez cómo tener éxito en un mundo aparentemente tan extrovertido y mencionó que se pueden sacar beneficios de ser introvertido. 8. Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, quien hizo historia en 2008 al convertirse en el primer presidente afroamericano, y se sabe que es introvertido, pero su perseverancia lo llevó a ser un fantástico orador. Otro ejemplo es la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, quien es una conocida introvertida. Ella cuenta que escribe desde los 6 años y este personaje se le ocurrió en un viaje de Manchester a Londres, pero en ese momento no tenía nada para escribir y era demasiado tímida como para pedir un lápiz o una pluma prestada. Número 10, Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto del mundo y uno de los deportistas más introvertidos de todos los tiempos. Finalmente, Meryl Streep. Como muchos otros actores y actrices, ella es conocida por su introversión, pero como buena profesional, ganadora en 3 ocasiones del Oscar, sabe cómo transformar ese rasgo de su personalidad. Nuestra cultura ha malentendido y subestimado a los introvertidos, aquellos que prefieren escuchar, a hablar, leer, a salir de fiesta, aquellos que prefieren trabajar solos a formar parte de un equipo. Muchas veces descritos como callados o tímidos, es a quienes les debemos grandes logros y grandes contribuciones a nuestra sociedad. Pues ahí tienen ustedes para comprobar que el ser introvertido no tiene nada que ver con no ser exitoso o no poder hablar en público o no poder actuar, como en el caso de Meryl Streep, ¿no? O sea, uno pudiera pensar que es un sinsentido cómo ser introvertido y además presentarte ante la mirada de tanta gente y representando diferentes personajes. Y bueno, pues todo cabe en un introvertido. Y pensaba yo también que hay introvertidos, extrovertidos, pero que de repente surgió una nueva palabra que es atrovertido. No sé si en inglés introvert. No sé si lo tradujeron aquí en español, pero son estas cosas de moda en donde de repente descubrieron que hay personas que no son ni introvertidas ni extrovertidas, sino que tienen un poco de ambas. Son personas que disfrutan su soledad, pero que también saben estar con otros, ¿no? Entonces, ahí cabríamos todos, creo yo. Bueno, el término no lo conozco. No lo había escuchado tampoco. No lo había escuchado, pero sí había escuchado el término ambivertido, porque es un término que también menciona Jung dentro de su teoría de la personalidad, ¿no? Entonces dice, hay personas ambivertidas, que es ahí donde decía, la idea es estar ahí, donde puedes estar de un lado y de otro. Pues es más o menos la misma idea, entonces. Exacto. Sí. Bueno, pero estábamos explicando hace un ratito lo que se conoce como el efecto Pigmalión, que es cuando uno pone todas las expectativas en alguien, y de alguna manera, pues ahí se cumplen esas expectativas. Y que es paradójico, ¿no? Porque en realidad uno podría decir, bueno, ¿cómo hacer para no poner o esperar algo del otro, no? Pero en la educación a los docentes se les dice mucho, ¿no? O sea, en la medida de que un docente espere poco de sus alumnos, eventualmente pues el grupo va a partir de eso, ¿no? Pero a ver, ¿por qué doy a partir de lo que el otro espera de mí? Decíamos porque finalmente me constituyo a partir del deseo del otro, ¿no? La pregunta por excelencia del deseo es, ¿qué espera el otro de mí? ¿Qué quiere el otro de mí? ¿No? Porque si yo doy algo del otro, así crecimos creyendo desde niños, ¿no? Si yo doy eso que esperan mis padres de mí, mis padres me aman eventualmente, ¿no? Es decir, el reconocimiento, algo del amor también está en juego. Y en el efecto Pigmalión, efectivamente ocurre que de forma inconsciente uno puede anteponer, en el caso de los niños tímidos o en el caso de los niños introvertidos, es que él no habla o él ni participa. Y entonces esos prejuicios, de alguna manera, juegan como un juicio subjetivo al momento de toda evaluación, al momento de decir que fulanito de tal es más inteligente porque participa o habla más, o es más activo, o le interesa más mi clase, y a quien al maestro narcisísticamente le interese más su clase, eventualmente también puede evaluarlo de otra manera, ¿no? Claro, hay maestros inteligentes que pueden ver que esa diferencia no hace ni uno que sea más ni menos, sino que con uno hay que llegar por un lado y con otro hay que llegar por otro. Exacto. Y así debe ser la educación. Se puede romper, digamos, ese efecto Pigmalión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así es. Bueno, y la pandemia.
¿Qué efectos, qué repercusiones está teniendo en los niños? Porque si de por sí estamos hablando que somos seres en relación, que necesitamos de los otros, necesitamos reconocernos, compararnos, equipararnos, a través de la mirada de los otros nos conocemos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacen estos niños ahorita en pandemia ante la posibilidad o imposibilidad de que regresen o no regresen a clases? Pero ¿qué pasa con toda esta falta de contacto y de sociabilización? Uh-huh. Bueno, yo diría, a ver, lo primero es, ante la posibilidad de que los niños o las niñas regresen a clases, lo que podríamos hacer es prepararlos. O sea, sí sabemos más o menos cómo vamos a... algunas cuestiones de las que vamos a regresar es empezarlas a familiarizar con los niños o las niñas. Por ejemplo, el uso del cubreboca, ¿no? Es como empezar a familiarizarlo a los niños, las niñas que no lo tengan como muy, muy adaptado, es dentro de casa, preguntando los protocolos en los colegios para anticiparlo. Lo que sucede con los niños cuando tienen ansiedad, de hecho la ansiedad es anticipación, entonces es, bueno, hay que decirles qué es lo que va a pasar, cuántos niños van a estar, qué es lo que, o sea, ese tipo de información a ellos les va a venir muy bien. Entonces es prepararlos antes. Y lo segundo es, sí es una recomendación para los papás y las mamás, que es no sobrereaccionen también a lo de la pandemia. O sea, si hay niños o niñas que están ansiosas dentro de sus casas, la mayoría, por lo menos las que a mí me ha tocado ver, es por la sobrereacción también de parte de los papás, no salgas, es que si salimos, es que sí, hay que hacerlo todo en equilibrio, porque cualquier polaridad no es buena. Entonces, uh-huh. Equilibrar también esa parte. La sobrereacción es lo que puede hacer que un niño instaure esta fobia social de no querer ya interactuar con otras personas. Okay. De hecho, Marisa, sí existen ya estos casos, y hubo muchos papás a lo largo del programa que nos escribieron. Uh-huh. Por ejemplo, nos dice Araceli Verona: mi nieta de 5 años es muy alegre y socializa sin problema, pero mi sobrina de 11 se ha apagado, ya no es tan alegre y a veces ya ni siquiera quiere jugar. Siento que a ella le afectó mucho el confinamiento. Jackie nos dice: creo que es importante mencionar que hay muchos niños que no quieren regresar a la escuela, que prefieren ya las clases en línea. No todos los niños quieren regresar para socializar y estar con sus pares, pues han encontrado otra forma de estar en contacto con otros a través de dispositivos móviles o simplemente disfrutan de estar solos. Mi propio hijo y sobrinos son el ejemplo de ello. Pareciera que el sistema educativo solo favorece a los niños extrovertidos y se quiere obligar a quienes no lo son a ser sociables. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Vivian Rams: mi hijo tiene fobia social, se le desató por el confinamiento. De por sí es introvertido y un poco inseguro. Quiero y lo estoy ayudando para que supere eso, y este programa me ayudará mucho. Pues me gustaría contestar, depende de la edad de los niños también, porque por ejemplo, niños como de 2 años, por ejemplo, o 3, que todavía no tenían esa experiencia de ir a la escuela, a ellos se les puede parecer algo familiar, o sea, no es algo extraño que no estén asistiendo. Mientras más grandes, más padecen. Y niños que efectivamente ya tuvieron esa experiencia y que fue grata la socialización, ¿qué efectos hay? Puede haber ansiedad, puede haber depresión, ¿no? O sea, sí me tocaba el caso de una pequeñita que, o sea, estaba súper deprimida porque ya quería regresar a la escuela, entonces estaba aumentando, ¿no? Estos sentimientos de tristeza, de soledad. Entonces, sí puede haber varios efectos. En los adolescentes también, en mi experiencia, varios están muy deprimidos, ¿no? Entonces, han sido algunos efectos que no son tan favorables para la salud. Y fíjate, a algunos les agarró la pandemia en transición, que de repente supe de algunos que les tocó entrar a la preparatoria o entrar a la universidad. Sí. Y qué difícil hacer un cambio tan radical como empezar la universidad con puros compañeros que no has visto en persona. No, y que además tiene que ver con justamente con estos ritos de paso, ¿no? O sea, los ritos de pasaje son algo que culturalmente tiene una función simbólica y psíquica fundamental. En el caso de los niños que pasaron de sexto a primero de secundaria, de tercero de secundaria a primero de prepa, de tercero de prepa a universidad, ese rito de pasaje se tuvo que inventar. Hay quienes sí hicieron cosas donde buscaron hacer algo del orden del cierre, algo del orden. Exacto. Y eso tiene que ver también un poco con lo que estamos hablando de la introversión. O sea, los ejemplos que nos daban ahorita de la cápsula es que a partir del mundo de dentro es que se transforma el afuera, y el afuera también me transforma a mí de alguna manera, porque son escritores, actores, representan, y de alguna manera a veces ese ensimismamiento que le podemos llamar se puede como juzgar, cuando en realidad uno necesita de ese silencio muchas veces para poderse escuchar
Uno necesita de ese espacio de soledad y de nada, de hacer nada, ¿no? Uh-huh. Como a veces a los niños y a los adolescentes se les critica mucho. No es que no hace nada, ¿no? Es que la nada, por ejemplo, en el adolescente es muchísimo. O sea, sí. No es nada, es un trabajo psíquico. ¿Qué pasa en la nada? Justamente, es que la nada, primero es la posibilidad de que pase nada es hacer un vacío, ¿no? O sea, por ejemplo, a este voraz mundo donde todo tiene que ser productividad. Sí. Y en el caso del adolescente, la nada muchas veces es un trabajo psíquico de elaboración de un cuerpo, de un cuerpo que le habla, que no puede detener una serie de cambios, ¿no? Físicos en lo real, ¿no? Pero que también le permite imaginar, crear, inventar, escribir. Me encantó esto, por ejemplo, de cómo escriben desde los seis años, ¿no? Uh-huh. Bueno, los niños que tienen su diario, podríamos decir que es una forma de ensimismamiento, pero es una manera de encontrar un otro con quien hablar. Uh-huh. Sí. Después se convirtió Facebook en ese muro donde los niños podían hablar, bueno, los adolescentes, ¿no? Podían hablar con un otro. Ya no hubo a lo mejor la función del diario, pero ahí hablaban con otro. Uh-huh. Entonces, tampoco es tan malo, digámoslo así, no me gusta en términos positivo o negativo, pero tiene una función. Uh-huh. Ahora, yo pienso en esto de la pandemia como ver los efectos de lo que hablábamos mucho hoy, el miedo, ¿no? Los miedos en los niños es algo parte de su constitución. Uh-huh. Empiezan a nacer en un momento donde justo hay algo del orden de lo extraño, de una fuera, que no es percibible, que no es descriptible. Al niño le tienes que preguntar, oye, ¿cómo es el monstruo, no? Que ahorita un niño me decía de 4 años, justo que tenía miedo, ¿no? A salir al jardín, que porque había un monstruo afuera. Y decía, ¿cómo es ese monstruo? Y me lo describía. Y al ponerlo en palabras, como decía Miriam, de alguna manera eso se va acotando, ¿no? Se acota la angustia poniendo palabras. Es muy bonito esto porque Freud contaba una anécdota de su sobrina en donde la niña estaba en su cuarto teniendo miedo, bueno, teniendo antes de dormir, y le dice a la tía, ¿no? Oye, tía, apaga la luz. Y le dice, pero háblame, ¿no? Y la tía le dice, ¿y por qué quieres que te hable si finalmente la luz está apagada, no? No me puedes ver. Le dice, no, pero es que hay más luz cuando alguien habla. Entonces es muy bonito porque justamente si algo podemos pensar en qué podrías hacer las escuelas, qué podrían hacer los padres, es ponerle palabras a lo que está pasando, no a irse a lo voraz de lo pedagógico que le comentaba Miriam hace rato. O sea, el imperativo de lo pedagógico, el rendimiento, la escuela, creo que perdimos muchísimo más en otros ámbitos que en lo que se pudo perder en un sentido académico, ¿no? Uh-huh. Se puso mucho a discusión de si aprendieron o no aprendieron, uh-huh. Pero me parece que eso es recuperable. Uh-huh. Hay otras cosas que son, me parece hoy, prioritarias que las escuelas habrían de poder escuchar para dar un tiempo, ¿no? De pasaje a este regreso, que no sea inmediatamente el maestro de matemáticas y no. Como si nada hubiera pasado. Exactamente, no. es que exactamente, nada es igual. Exacto. Nada es igual. Exactamente. Adelante. No, pues igual agregaría nada más, ¿no? Que también es importante ver que los chicos, cada uno va pasando por unas etapas pues diferentes. Bueno, no es que pasen por una etapa, es también una forma de relacionarse, también de acuerdo a distintas edades, ¿no? Y hay que poder también acompañarlos en este momento de pandemia, uh-huh. ¿No? Y estar ahí en presencia con ellos, ¿no? Y fíjate, una cosa que sí quiero que quede muy claro, porque yo me quedo con eso de este programa también, entre todo lo que se ha dicho muy interesante, es que antes de juzgar a tus hijos, antes de poner en tus hijos que si es introvertido, que si no, que si es esto, que si es lo otro, pensar en cómo estamos siendo nosotros, porque mucho de cómo somos nosotros es el modelo que ellos han seguido, ¿no? Entonces, mi hijo no habla, sí, pero tú hablas. Tú eres la madre perfecta y por ello tus hijos pues no se atreven a ser imperfectos también. O sea, ¿cómo ir viéndonos a nosotros mismos también en aras de entender por qué nuestros hijos también de repente son así? Hay una moscota. Una moscota. Más comentarios, Marisa. Gracias a todas las personas que han seguido la transmisión. En Twitter, Dora Guerra nos dice: mi mamá hacía una mesa redonda cuando éramos niños y ahí podíamos expresar lo que sentíamos. Mm. Eso me ayudó mucho con mi hijo. Casi todos los días desde que era pequeño nos sentamos a hablar y abrir nuestro corazón, dejar siempre la puerta abierta. Mm. Arturo Romero, dejemos de etiquetar a los demás a la ligera. Hay factores que desconocemos y no todos somos psicólogos. Así como a algunos les gusta estar en el escaparate social, a otros nos gusta vivir de una manera más reservada. Mm-hmm. Y no por eso carecemos de inteligencia emocional. Silvia Poblano nos dice: yo enseñé a mis hijos a socializar a través de sus necesidades. Por ejemplo, me decían, quiero esa paleta. Entonces yo les decía, claro, ve y pregunta cuánto cuesta. Mi hija siempre fue muy penosa y al principio me decía, por pena no preguntar, mejor ya no quiero nada. Entonces a través de que siempre que quería algo,
yo la mandaba a preguntar o pedir algo en la tienda cuando me acompañaba, ayudó mucho porque al ver que su pena le impedía obtener cosas, empezó a comprender que tenía que aprender a pedir, preguntar e incluso hacer cosas para tener lo que desea. Magda Mendoza, es lamentable ver cómo nos hace falta información sobre este tema. Soy docente y muchas veces los papás me dicen sobre sus hijos, téngale calma, por favor, casi no habla ni se relaciona con la gente. Me salió medio burrito. Yo he tenido que aprender muchas cosas para ayudar a mis alumnos, pero mientras los escucho me doy cuenta de que aún nos falta mucho por aprender. Y finalmente, Mesli Yowalcitla. Considero que también cuando los niños hagan comentarios sobre cualquier tema, no los minimicen ni se burlen de ellos. Hay que escucharlos con atención y sobre todo con respeto. Así es. Claro, y además justo ahorita el ejemplo que daban de la niña que le pide la madre no ir. Bueno, pero la madre está ahí, ¿no? O sea, sostiene un poco ese deseo de la niña. Y la niña, el niño, pues al principio tiene este deseo de apoderamiento, ¿no? O sea, le decimos, el deseo narcisista del niño, le llaman a los niños egoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese deseo de apoderarse de algo y lo que quieren es suyo, ¿no? Quiero una paleta, esa es mi paleta. Y si se la come alguien más, bueno, hay problema, ¿no? En relación a esta cuestión social, es como un pasaje donde el niño tiene que pasar de este deseo de apoderamiento a este deseo de desear lo que desea el otro. ¿Qué le pasa a los niños cuando juegan con un objeto? Están jugando con un juguete y de repente el niño deja el juguete y ve que el otro niño lo toma ahora, aunque yo ya lo dejé, y va y se lo vuelve a quitar porque lo tiene el otro, ¿no? Sí. Cuando, y así somos los adultos. Claro, pero eso es lindísimo porque justamente hoy hablamos de niños, pero hay que decir, en psicoanálisis decimos que no hay niños, adolescentes y adultos. Es una clasificación. Pero lo niño es lo inconsciente, lo que nunca madura. Somos niños los adultos también, porque también tenemos esta cuestión del deseo del otro, el deseo, la envidia o los celos. ¿Quieres lo del otro, ¿no? El pasto del vecino? Lo hermoso es cuando puede llegar uno a poder desear con el otro, ¿no? O sea, la experiencia compartida del juego, del amigo, propiciar eso en los niños, donde enseñe uno a compartir, a estar, me parece hoy fundamental para poder ir dando paso a pasito. Pues claro. Otra manera de abrirles el mundo de nueva cuenta. Oigan, pues yo les agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, pero les quiero agradecer muchísimo el haber estado con nosotros hoy aquí en el programa. Yo creo que aprendimos mucho acerca de esto, sobre todo a no etiquetar a los hijos, a entender que cada hijo es diferente y requiere cosas distintas, a ver qué cosas estamos modelando nosotros desde nuestra casa. Y en fin, muchas cosas. Así y agradecimientos, es, ¿verdad? Claro que sí, como siempre a todos los que nos siguen a través de las redes, a Natle Santiago, a Rosy Villalobos, a Quetzali Luna, a Araceli Verona, a Nicolás Hernán, que nos ve desde Cancún, a Luz María Aguilar, a Montserrat Peguzmén, Olivia Servín, José Méndez, Kenia González. Gracias a todos por seguir la transmisión. Y recuerde que toda la información del programa completo queda en redes, Marisa. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenos días. Cristian Mazón Peralta desapareció en el municipio de Iguala, Guerrero, el 20 de mayo de 2010.